Pi, pi, pi. Hola, ¿se nos oye? ¿Hola? Hola, hola, Ah, Charo, me ¿qué tal? oyen, ¿Cómo me estáis? sienten. ¿Nos están escuchando? Sí, yo nos oigo. Y ahora se supone que se me tiene que escuchar a mí. Una vez todo A eso, ver. hacemos lo de siempre. Se oyen voces. Sí, yo te oigo. Bueno, ya está, se me ha Bien, bien, improvisado. bien. Perfecto, perfecto. Hola. Pues somos aquí, ciento y la Según yo. madre, ¿eh? Bueno, ¿estáis listos? ¿Os habéis terminado de vestir? Todo preparado, todo Sí, ready. sí. Venga, pues 3, 2, 1. Mom. 3, 2, 1. Estoy buscando la escena. Un momento. Ya. ¡Tan, ¡Hola! Estamos aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Una semana más. Ayer es extravaganza. Tengo tanto sueño que si dejo de moverme me dormiré. Así que este es mi plan de hoy. Parece súper buena estrategia y la voy a seguir definitivamente todo el programa. Voy a mover la mano o algo con el abanico. Ay, ¿dónde tengo el palmito? Lo he vuelto a Neveso, perder. ¿tienes abierto Bueno, da algún programa igual. de comunicación abierto? Pues tendré Telegram como siempre. Rubén, ¿por qué? ¿Me quieres decir algo? Me lo puedes decir aquí también. Estamos leyendo tu conversación. Me estoy liando muchísimo. ¿Qué pasa? Qué envidia con el abanico. Me gustaría abrir mi Sí, ventana, estoy pero tengo miedo a que entre una mirando. paloma. Ah, que ha sonado la ¿Por notificación de qué una paloma? Telegram. Pues da un momento, porque es que no sé cerrar las Pero cógete un notificaciones. folio o algo. Abanícate con Ya el está, micro, ya no no se tiene sé. que abrir nada. No, espérate, ya está, ya lo tengo. Aquí tengo un palmito que no puedo hacer la cosa esta dramática, pero puedo hacer esto. Hola. Se lo Fantástico. regalaron. No, Creo que, creo que. la new technology, tío, El eso. futuro es esto, Tal babies. cual, ¿eh? No, el futuro no, porque se cuela todo el viento en el micro. Así que a pasar Vale, calor aquí como todos. Dice Barbudo, Sandra, madre. hace la Rosalía. Dale, plan. Mi Bueno, vecina. como Vale, ya siempre, estoy. bienvenidos una Si semana más a lavas Science estupendo. Extravaganza. Nevesu aquí como siempre, religiosamente, y como siempre en mis pantalones, Arcadi García, divulgador con el pelo más rosa de toda la comunidad. Buongiorno. Uy, Arcadi, ¿qué tal? pero ¿Cómo poco a poco se estás? está volviendo cobrizo. Solo Sí. digo. Tiene fecha de caducidad. Que se me va a acabar pronto este pelo. ¿Qué, cómo estás? Yo bien, bien, acalorado porque no me puedo ventear, pero ¿qué le voy a hacer? No tengo un Blue Yeti de estos mamarra. Bueno, sí que lo tengo en verdad, pero no lo tengo enchufado. Bueno, no es un Blue Yeti, pero no lo tengo enchufado nada. Está Eso simplemente es todo postureo. suspendido. Sí, básicamente, sí. Está para yo hacer una foto y decir, ¡ah, vida laboral! Bueno, Arcadi, cuéntanos quiénes son nuestros invitados hoy. ¿Qué pasa? ¿Qué está ocurriendo aquí? Bueno, pues hoy hemos decidido que ya que ayer fue el día el día oficial del orgullo LGTBIQ+, ¿no? Que se conmemoran los ya 51 años desde los alborotos, revueltas de Stonewall, pues hemos dicho, pues vamos a ser los hipsters, vamos a traer a dos heteros al programa, pero no dos heteros cualquiera. A los enemigos mortales. Los depredadores. Y contamos con nosotros con, bueno, la afamada autora de libros Sandra Ortonoves, Tengo tantos. la hiperactina, y también youtuber, y a un chavalín que ha empezado hace poco en el mundo de internet, que es Quantum Fracture, Pepe Lu Crespo. Y de hecho, creo que antes ha preguntado Custodian si se puede usar hoy denuncia. A Oh, lo que yo no. digo, a lo que yo Venga. digo no, y te voy a Venga. decir por qué, Custodian. Porque no está Ignacio. Es ¿Y verdad. por Lo qué? Porque lo justo. importante es que reaccionen los dos y que sea como, oh, no, Es Porque el aquí, si tú correcto. denuncias, vamos a estar Neveso y yo en plan con el techo dando palmas, ¿sabes? Entonces, no tiene. Y Mira, porque mide el fondo. Y lo porque. acaba de usar. Custodian, Y ¿qué porque. te hemos dicho? Solo había una única Sí, norma, bueno. no poner de Oh, denuncias no. a los crespos. Joder. Encima gastar Joder, tío. peritos el tío. O sea, pero es que no tiene gracia porque a mí me suda todo el coño realmente. O sea, a mí me da igual si hay que leer un fanfiction. Yo me lo voy a pasar bien. Quien lo va a pasar mal es Ignacio. O sea, la gracia es que es Ignacio. Claro, Ignacio es el que lo pasa Esto peor. realmente es bullying a Ignacio. Vamos. Denunciado. Chao. Joder. Sí, como Manuel el otro día llamando a Natalia en pleno directo, como si fuera esto un sálvame.
Ay, pues sí. Igual, la Sandra llamando a Ignacio. Sí. Bueno, a ver. Vamos a ver. Por partes. ¿Qué hace esta gente aquí? Ya lo hemos dicho. Pero... Entonces, nosotros tenemos. Nosotros llevamos aquí desde enero entrevistando a mucha gente del colectivo. Y claro, nosotros nos surgen un mogollón de dudas. Tenemos muchísimas dudas sobre la vida heterosexual. Porque no sabemos nada de eso. Eso es como. Es una cosa que no entendemos, que no sabemos cómo funciona, entonces pues hemos traído, pues esto es lo típico, ¿no? Si tú tienes dudas de medicina, le preguntas a un médico. Si tienes preguntas de un poto que te ha salido en tu casa que se está poniendo malo, preguntas a un biólogo. Y ahora pues le vamos a preguntar cosas a heteros. ¿Qué os parece vuestra idea? A mí me parece guay, no tenía nada planeado para hoy, o sea que esto me viene estupendamente, no tenía ningún plan. Fantástico. Y aquí estamos para servir. Bueno, lo primero de todo deciros y nosotros que no sé... bien, estamos acostumbrados igualmente a que nos pregunten siempre. Bien, bien, bueno, lo primero que bien. Os quería contar es que no se os nota nada. O sea, que yo sé que hoy ha venido Pepe un poco más así, que ha querido venir un poco más on brand, pero no se os nota nada. O sea, hemos quedado todos en shock. Sí, 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 o sea, enhorabuena porque... De hecho, no, hemos venido muy coordinados porque tanto Sandra como yo venimos con los colores de nuestra bandera, la cual no existe. Pero bueno, oye. Y realmente, ¿sabes? Si te fijas... Y eso que salía... Y tú también. De hecho, si te fijas, Nevesu y yo también hemos querido hacer un poco honor a los colores de la bandera heterosexual. También con los vívidos colores que son el blanco y el negro. Que representan la grandísima diversidad que hay en ese colectivo. He traído mi taza también de tero, especialmente para el programa Blanca y Negra. Sí, también he traído mi grapa de tero, sí. O sea, todo a juego. Yo he traído mi refresco de cola genérico. Sí, mi micro hetero. Maravilloso. La taza de hetero, han dicho en el chat, para... ¿Vale? Voy a ir poniendo yo ya, lo voy poniendo yo, no os preocupéis, sí, exclamación humor. No, ya lo pongo, vale, yo. Sí. Ya lo pongo yo porque, madre mía. Porque Steven Lembel 5 dice pingüetero. Pingüetero. Pingüetero, no lo tengo yo tan claro, pero ok. Con ese nivel de pingüetero lo dudo, pero bueno. Este melón lo dejamos para verano, la frutería. Exactamente, exactamente. Bueno, el participar. Esta gente no lo sabe, pero nosotros tenemos una serie de preguntas que siempre hacemos a la gente de nuestras entrevistas, que normalmente las hacemos al final, pero yo creo que las podríamos hacer al principio, por darle un poco de cambio. Porque como es un programa especial, porque viene gente especial, pues vamos a hacerlo especial, ¿no? ¿Qué pensáis? Me parece bien, me parece guay, me bien, mola. Bien, bien. Entonces, bueno, la primera pregunta que yo siempre me he hecho es, ¿cómo os disteis cuenta que erais heterosexuales? Sandra, vas tú primero. ¿Por qué voy yo primero, Peach? Bueno. Bueno, como sabéis, era pero yo creo. A ver, sí. A ver, Sandra, dale, dale. Pero, a ver, yo creo que es una cosa que siempre sospechas, ¿no? Claro, a mí siempre me habían gustado las mujeres, como se esperaba de mí, como la sociedad esperaba de mí. Uh-huh. Pero tienes dudas. Siempre tienes dudas. Luego, claro, ves ciertos actores en la televisión, ¿no? Y dices, oh, wow, estoy pensando en referentes actores. O sea, como gente buena, actores que veía a esa edad. Solo se me ocurre High School Musical. Realmente, seamos honestos, Zac Efron y la amiga de Gabriela. Bueno, y el amigo de Zac Efron. La Sharpay. No, la Sharpay, amiga de Gabriela, ¿desde cuándo? No. Es que claramente Sandra a las chicas del High School Musical no las miraba. Claramente, porque... pero sí, me parece mucho mejor Vanessa Hudgens que el otro, el Zac Efron. Infinitamente. Que además, no sé si esto es leyenda urbana, pero Zac Efron no cantaba, o sea, que le doblaba a alguien. O sea, que las canciones no las cantaba él. Sí. Tengo entendido. Claro. No sé. Eso lo escuché, pero no era una señora rigurosa por aquella época. Entonces me creía, ¿sabes? Tipo, me lo creí, pero no sé si era un bulo. Nunca lo contrasté. Tiene pinta. Bueno, total. Que me di cuenta de que me gustaban los hombres. Ahí por los... mi adolescencia. Cuando ya se empiezan a despertar cosas. Madre mía. Y hasta aquí. ¿Y en casa se lo tomaron bien? O sea, ¿o tardaste en decírselo? A ver. Yo creo que lo sospechan. Pero llega un punto en el que tú dices, vamos al sofá,
sentaros que tenemos que hablar. Lo que pasa es que mi familia, como mi hermano también es heterosexual, no les sorprendió tanto, ¿sabes? Tipo que ya estaban un poco entrenados. Claro, el primer susto ya se lo había llevado. Claro. Entonces sí que, claro, dijeron, hostia, a ver, ¿sabes? Tipo, bueno, es un choque, nos esperábamos un poco, pero nada, entonces apoyo incondicional. Y ya está hasta aquí. ¡Jo, qué suerte! No todo el mundo le aceptan en su casa después de quedarse dentro de su cuarto. Pero muchas gracias por tener la valentía de contar esto. O sea, es una realidad de nuestro colectivo, ¿no? Que la gente presupone tu orientación sexual y encima aciertan. O sea, es todo mal, ¿no? Todo fatal. No, pero ya en serio, Sandra, ¿cuándo fue la primera vez que tú te diste cuenta, hey, atracción? La primera vez que mi cerebro dijo porque no me refiero en plan, si tuviera que contestar straight a la pregunta de Neves y menos cachondeo, yo recuerdo que la primera vez que en plan yo con tres años estaba enamorado de una chica de mi curso. Madre mía, eso es tenerlo claro, claro, yo también. Sí, súper, súper pequeña, pero he pensado, es que igual lo digo y todo el mundo tiene una respuesta tipo, a los 15 años, si yo a los 3, pues no sé, también, tipo muy pequeña, o sea, ya tenías novios en clase y salía, o sea, no hacías puto nada, ¿sabes? Pero era como, ah, pues es mi novio, ¿sabes? Me hace gracia, ¿no? No sé, o sea, ya te gustaba alguien de clase o, no salía con quien me gustaba, salía con otro por conformismo, pero... Salía no, es de palabra, claro. Yo es que realmente hasta los 18 años yo estuve de pagafanteo máximo, o sea que no. Pero, ya, pero era como que lo decías, ¿sabes? En plan, ¿quieres ser mi novio? Bueno, vale, y ya está. Lo que pasa es que que era mi novio tenía un apellido súper largo y yo me llamaba Ortonoves. Entonces dijimos que era muy mala idea. Tipo, si algún día teníamos hijos, esto con 5 años, ¿sabes? Que si algún día teníamos hijos que tendrían una vida muy difícil porque se llamarían con dos apellidos súper largos. Entonces tuve que dejar. Estoy flipando con la lógica hetero, de verdad, ¿eh? Esto es increíble, lo que estamos aprendiendo. La verdad es que es como... La verdad es que es como una ventana en un mundo del que no tenía ni idea. ¿Cuál es la palabra? ¿Impresionante? No, se queda corto. Lo sé. Mira, pregunta Digital Drafts que... ¿Qué opresión sufríais y sufrís ahora? O sea, ¿de qué manera sentís que os oprime la sociedad ahora mismo por vuestra condición? ¿Es una pregunta de verdad o de performance? Sí, ya, es que yo estoy un poco out de la performance ya, o sea, yo sé qué decir, que no sea como más ofensivo a toda la gente que está aquí y que tenga cierta O sea, yo he venido preparado un chiste. Plan. Él lo ha soltado ya y yo ya no sé por dónde venir ya. O sea, yo venía con algo. ¿Cuál era? Dice, salimos del cringe o seguimos, Scorpion, dándonos preguntas claves. Yo creo que ya lo podemos ir dejando. Bien. A ver, esto no es simplemente para dejar absolutamente claro lo feo, lo horrible y lo cringe y todo lo malo. Porque os ha parecido ridículo, entiendo, a la gente del chat. Esto ha sido muy ridículo. Pues imaginaos si la entrevista hubiera sido al revés. Si Pepe, Luis y Sandra nos hubieran entrevistado a Arcadi y a mí y nos hubieran hecho esas preguntas. Son preguntas que generalmente se suelen hacer en entrevistas a gente del colectivo. Gente del colectivo, porque estamos aquí en el Sense Extravaganza, pero si estuviera ahora mismo en un programa sobre feminismo, diría lo mismo. Es como, a nosotras nos hacen unas preguntas a veces que es como, ¿qué tendrá que ver el tocino con la velocidad? ¿No? Es como, ¿qué tiene esto que ver con mi trabajo? Si yo vengo aquí a hablar de mi trabajo, ¿por qué me preguntan por mi vida personal, más allá de... Sí, de cuántos hijos tengo. Exactamente. Vale, entonces, performance over, ¿no? Sí, yo creo que sí, que ya está bien. Ya podemos enseñar la camiseta. Quiero quitarme este uniforme de hetero. Que me encanta porque llamo a este uniforme de hetero, pero realmente esto es una camisa floreada, que es como lo más maravilloso que hay. Es lo más hetero que hay en tu casa. Ahora... Ay, me siento mucho más mejor, más libre. Y no lo digo solo porque hago un calor horrible. Yo soy un pecho lobo. All right. Pues vamos a hacer la primera pregunta de verdad. Venga. Me parece bien. ¿Dónde están las antípodas de Wayuku? Oh, ya empezamos otra vez, ¿no?
Ya sabéis que esto... esto cuando antes lo paséis mejor. Del alma. Esto es geografía del alma. Tenéis que decirnos dónde sentís vosotros que están las antípodas de Wayuku. Luego ya se decidirá democráticamente. Yo voy a decir, yo voy a apostar porque es que Wayuku algo me dice que va a ser en la Guinea española, ¿sabes? Uh-huh. En Guinea Ecuatorial. Va a estar por ahí. Mi intuición es que va a estar por ahí. Así que Tokio. Tokio. All right. Quantum Fracture. Tokio. Es que lo estoy apuntando porque me luego... Se me ha parado el micro, no he entendido nada. Porque se me ha ido parando como el sonido a ratos y escucha, Wayuku. Tokio. Sandra, te hemos preguntado dónde están las antípodas de Wayuku. Tan fácil y sencillo como eso. Exacto, es una pregunta muy sencilla. Es una pregunta... ¿Dónde considero que están? ¿Dónde te dice tu alma y tus sentimientos? Claro. En la cara de triste. Dios, es que me está pasando peor que con la performance. Es que ya no estaba preparada para venir a por una... Me tengo que inventar un sitio random. Hombre, a poder ser en el planeta Tierra. No, está en el planeta Tierra. Vale, vaya mierda, en el planeta Tierra. Sí, un lugar en el planeta Tierra que sean las antípodas de Wayuku. Lugar, yo no sé, la Siberia, por ejemplo, en plan que nadie las encuentre. Vale, Siberia. ¿Quieres especificar dentro de Siberia, que es un sitio relativamente grande? Que es un subcontinente casi. Es que es el sitio más grande del mundo. ¿Cuál es el lugar como lugar? O sea, planeta Tierra y luego un sitio súper grande. Yo pienso en Siberia. Para tener más probabilidades. Es como meter una cereza en una piscina olímpica, ¿sabes? Y acertar. Sí. Claro, en plan... ¿Dónde estará la cereza? Pues con más probabilidad en la piscina olímpica que en la piscinita hinchable de tu patio, ¿sabes? Pues he pensado un poco con esa lógica. A ninguna. Bueno, está bien. Yo creo que si a Naum le aceptamos la China entera y a Paula le aceptamos toda India, yo creo que a Sandra le podemos aceptar Siberia. Sí, yo creo que sí. Creo que sí. Dios, madre mía, se me está quedando un de esto precioso. Ah, por cierto, ¿qué dice la gente? ¿Qué cringe con el principio de la entrevista? No sé qué. Más cringe lo que viene ahora. ¿Qué viene ahora? Pepe Lu, yo creo que lo deberías saber. A ver, yo intuyo lo que es. Y realmente, si vais al mío, va a ser cringe. ¡Ah, vale! ¡Pues aquí lo tienes! Porque no lo he actualizado. Oh, Dios. Dios mío, baby Crespo. ¡Mira qué cara de pipiolo! Baby Crespo, vais a descubrir cuándo fue la última vez que la actualicé. Os vais a reír. Dios mío. Anda, yo te tengo en mi red de contactos. Yo no. Bueno, como es de esperar, ya me han dicho Cepeda Calvo. Muchas gracias, gente. El que diga Cepeda Calvo lo baneamos. Lo digo ya. No, déjalo tranquilo. Lo mato. Bueno, Vamos a ver. Sí, ¿qué vas a decir de tus trapos sucios, tu pasado oscuro? Pues que no sé cuántos años llevo sin actualizar el LinkedIn. Pero tengo que decir que, porque le he echado un ojo hoy para ver un poco a lo que me enfrentaba, ¿no? Y lo que ha pasado es que... preparada. He venido preparado. Y lo que ha pasado es que me ha salido al lado el de Santa Olalla. Y me he metido y es aún peor. Aún está más desfasado que el mío. Entonces me he sentido mejor. Espérate un momento, tengo que entrar a cotillar esto. No lo vamos... No sé si abrirlo ahora porque para eso que se venga un día, pero... Claro. El año que viene, para el próximo traite un hetero, pues ya veremos. Me parece bien. Vale, sí. ¡Uf! ¡Es antiguo! ¡Uf! ¡Es antiguo! Vale, perdón, ya está. Dejo de crear hype. Ya está, vale. ya está, porque la gente se va a ir. Es que la gente se va a ir. Consultarlo. Mira, el último destacado que tiene son los 9 tipos de universo, que eso es como que del año pasado ese vídeo. Este fue un vídeo antes de 2017. Este vídeo lo saqué en 2016. ¡Buah! Y yo del año pasado. Es que soy viejísima. Ya el tiempo para mí se deforma completamente. Es que tempus fugit. No, porque pues como es de la lámina esto que ha sacado, es de los 9 tipos de universos, de una de las láminas, pues por eso tenía yo que era el año pasado. Cierto, ah, cierto, amigo. Cierto. Ah, ¿qué pensáis yo? Que no estoy yo atenta aquí, ¿sabes? Que no estudio yo a mis invitados antes de que vengan. ¿Qué red social es esta? Esto es LinkedIn.
Sí. Es la única red social que de algún modo sigue funcionando aunque nadie la use. Sí. Bueno, mentira, no. Hoy me han mencionado en LinkedIn porque he sacado un vídeo con la Fundación Acue y me han mencionado en LinkedIn y he sido como... ¿LinkedIn? O sea, es... Ese es, no es el de el que doblaste los dos, los de hervir el agua, porque se lo he visto. ¿Has sacado otro más? He sacado otro más, lo he sacado literalmente. Yo voy al día hoy, con tus vídeos. Al sabor del agua. Voy al día. pues mientras cenas te lo pones. Espérate un momento. Un momento, esto no puede ser. Marca de Inevesu, la promoción. Bien que nos deis el coñazo a nosotros para hacer la promoción. ¿Dónde está la promoción? ¿Eh? A ver. A ver, esto tiene una explicación y es que primero que Arcadis ha quedado totalmente congelado ahora mismo. Es verdad. Arcadis ha quedado para pegarte un puñetazo, ¿eh? Tal cual. Me queda congelado, ¿en serio? Sí, ahora ya se te ve bien. Ya se te ve bien. Ah, vale, menos mal. Lo que iba a decir es que tenemos una estrategia. Y a Crespo no se le ve. Mirad, qué mejor estrategia que se nos haya suscrito. Flying Free, Flying Free, Flying Free. Nunca el baile del sub fue tan venido a bien, ¿eh? Además, o sea, flashbacks de Vietnam ahora me han venido con el Flying Free. Bueno, os preguntaréis, ¿qué ha hecho Flying Free ahora? Pues Flying Free se ha suscrito a StreamTV. ¿Qué significa eso? Que nos está apoyando económicamente. Además, se ha suscrito con Twitch Prime, que le viene gratis con el Amazon Prime, y con eso le viene una suscripción gratismente al mes, que él la puede, se la ha gastado sin que le cueste dinero, pero a nosotros no llega de verdad. Y la mitad de ese dinero irá destinado a la Asociación Española, iba a decir contra el cambio climático, contra el cáncer. Es que hay como muchas Cs y digo, ah, esta es la mía. Que, como diría Pepe Lu, si queréis donar a la AFC, podéis donar directamente, pero la gracia está en que nos donéis a nosotros y nosotros, o sea, hacemos como esto, de intermediario. Y que si lo hacen con el Twitch Prime, absurdo. Es gratis, donan gratis. Es claro. Robarle el dinero a Amazon y dárselo a los científicos. ¿Y qué mejor que robarle a Amazon? A mí no se me ocurre una cosa mejor, de forma legal, porque le robo de forma legal. Exacto. Robarle a TikTok o a Facebook. Danos tiempo. Danos tiempo. Por cierto, estoy viendo a Joan Escarondo diciendo, Arcadi, me encantan las lenguas, also Arcadi gratismente. Voy a introducirte el concepto de neología. Lo buscas y luego hablamos. Wow. Porque Dolores de la Noubu se acaba de suscribir, además pagando de verdad. Oye, madre mía, gracias, ¿eh? Dolores. Muchas gracias. El baile. Bueno, y lo del 50% está muy bien, pero ellos, aparte de la satisfacción de haber hecho una buena obra, ¿qué se llevan algo o solamente sentirse bien? Porque es una mierda. Dolores, y ahora también Jaimetano. Podrán disfrutar de, bueno, emojis exclusivos, que de hecho aquí tenemos al burrito Crespo, que lo pueden usar cuanto quieran. Y tienen acceso a nuestro Discord exclusivo, donde están charlando un montón, están cociendo un montón de cosas, están los clips ordenados que está haciendo Pandora, que son una auténtica maravilla. Y básicamente eso, que veníos, porque se está formando una comunidad muy, muy bonita, y si queréis formar parte de ella y de hacer el cabra y de hablar sobre la ciencia, pues qué mejor lugar. Y le robáis dinero a Amazon. No olvidéis eso. Y además, el dinero de Amazon, que no se os olvide. ¡Jeff Bezos, dame tu dinero, Jeff Bezos! Nosotros somos un señor con una navajilla. ¡Qué hooligan! ¡Dame dinero, Jeff Bezos! Eso, a mi mente es así. Es buena esa. Madre mía, pues hermoso. Y nada, y eso, gracias por venir a mi charla, Ted. Que bueno, a todo esto, ha entrado en modo esto, trend del hype, que nunca sé qué significa exactamente, pero si os suscribís, si regaláis bit y todo eso... Nadie lo sabe, creo, Sí, sí, o sea, el trend del hype es una vaina que es como oferta especial, si te suscribes ahora ganas más emoticonos, básicamente. Sí, aparte de eso, quien más done durante el trend del hype se convierte en el conductor del trend del hype. Y tiene un iconito especial. Sí. Qué chulo. ¿Y dónde conduce? En plan, ¿dónde puede ir? Puede conducir en su casa con un plato. En Sants y en Zaragoza. ¡Pegio! ¡Muchas gracias! Pegio, ¡tres muchas meses gracias ya! ¡Madre mía! Eso es. Hemos tenido varios de tres meses. O sea, aquí está gente bien. Esta gente aquí fiel. Gente dedicada. Muchísimas gracias. Bueno, mi baile del de esto, porque si no, aquí vamos a hacer un cardio tremendo. Ya te digo. Yo tengo un montón de calor, tío. Yo estoy sudando, porque además tengo una lámpara en mi puta cara. Ay, bueno. Yo me voy a ir al fondo, al estrato más profundo del LinkedIn de Pepelu.
Mira, no hay mucho más, o sea, es que no hay... Mi trayectoria profesional es corta y breve. Corta y breve. ¡Madre mía! ¡Carlos! 12 CV. 12 CV. ¡Bien! ¡Hombre, hombre! ¡Traidor! Ya tocaba, estaba contraprogramando. Y Sandra también. Y Sandra también. Y la hemos traído. Claro. Que sepas, Pepelu, que te ha respondido en YouTube, en un comentario de YouTube en el programa. Lo he visto, traidor. Ya verás cuando te pille. A ver, ¿qué podemos validar? Pues eso, mi LinkedIn es todo... Es el LinkedIn de un universitario recién becado. Es la primera vez que hablo contigo que esto fue por LinkedIn. Sí, está plan, bastante... no en persona, ¿sabes? Me suena mazo. ¿Puede ser? ¿El qué? Creo que la primera vez que hablamos no en persona, ¿sabes? O sea, cuando te conocí en persona en plan, y luego ya no estábamos en persona, me he escrito el libro, pero sé hablar, os lo prometo. Hablamos por LinkedIn. En plan, que no es tan inútil. Es verdad, ahora me acuerdo. ¿En serio? Es verdad, Sandra y yo, sí. Sandra y yo nos conocimos en el máster de la Pompeu, ¿no? Que fui a dar una charla hace como tiempos primigenios. Y madre mía. Y allí de Cañas pues, la conocí y después, mucho después, me dijo algo por LinkedIn. ¿Es cierto? Madre mía. Tío, the time. O sea, que sí que sirve de algo LinkedIn. Sí, de hecho, mirad qué cara tiene Sandra en LinkedIn aquí. Que tiene la... Esto es del Science Track, ¿no? Esta foto. Ahora os saldrá, es que vais con delay. Entonces nos llega. Con delay. No está ni siquiera en HD, creo que la bajé de Twitter directamente. Esa es mi profesionalidad. Oye, por cierto, me encanta. Dale. No se ve en la captura, pero me encanta que el banner que tiene Sandra sea ella y encima dice: ¿por qué tenemos cáncer? muy en plan de. Okay. Es un statement, ¿eh? Sí. Argentina también, ¿sabes? Hacía gracia en plan que saliera yo con una cara de te estoy explicando por qué tenemos cáncer y que detrás pusiera por qué tenemos cáncer. O sea, me pareció súper adecuado para LinkedIn. Sí, no, me parece. Y para que bien. Me contraten. Mira, dice Custodien, además de heteros se conocieron por LinkedIn, ¿cuántas posibilidades había? Custodien sigue viendo la performance. Realmente hoy estamos subvirtiendo todos los cánones del Science Extravaganza. De repente resulta que pueden venir heteros, que el LinkedIn sirve para algo. Qué bajona, ¿eh? Más Chris y yo rompemos los mitos que haga falta, los estereotipos. Y mira, te están diciendo en el chat, Sandra, que te falta actualizar ahora que has escrito un libro. Que imagino que habrá que... Me lo dijo mi padre. Esta mañana me dijo mi padre, no lo has puesto en LinkedIn, eres consciente yo. Perdón. Me di cuenta ayer como a las 12 de la noche que no lo había puesto en LinkedIn. Porque no soy consciente, o sea, LinkedIn lo uso para trabajar. Trabajar en el perfil del trabajo, o sea, como de la cuenta que llevo, necesito entrar desde mi LinkedIn. Entonces yo veo las cosas de LinkedIn, pero sin querer, por imposición, ¿sabes? Entonces no lo uso de... Hola, buenos días. Hoy he hecho. Es que además es un lenguaje como distinto, ¿no? O sea, no sé, como que la gente es más formal. Nunca sé qué tengo que hacer en LinkedIn, tipo, ser yo misma o ser quien la gente espera que sea. Es una señora profesional. Entonces nunca sé qué hacer. A mí por eso casi no lo uso. Pero a mí me recomienda mucha gente que incluso las mierdas que nosotros hacemos en internet, que las posteemos en LinkedIn también. ¿Sabes? Como, yo tengo que igual que lo haces en Instagram, Twitter, pues también lo hagan, porque es que en LinkedIn no solo te va a seguir en unos perfiles distintos, que son gente que o bien te pueden dar trabajo o bien puedes trabajar con ellos de algún tipo de cosa comercial, de acción comercial. A mí alguna acción comercial me ha salido a través de LinkedIn. Y porque de casualidad me he metido a mirar los mensajes y de repente, ostras, que esto está aquí, que llevan 3 meses en el buzón. Y sí, o sea que... Mega F. O sea que cuidado con LinkedIn. Poca broma. Tengo un libro. Poca broma con LinkedIn. Sí. Mira, pregunta... Ay, lo he perdido. Pepgio, que si recomendamos hacerse LinkedIn. Si quieres venir al Science Extravaganza, vas a tener que tenerlo sí o sí. O sea, that is a must. O sea, que si eso es un goal que tienes en la vida, ve preparándote. Sí. Correcto. Clara de Cerebrotes está comentando aquí y dice que ella también, que a ella le salió un trabajo precisamente de ahí. Madre mía. Pues que a mí solo me ofrecen trabajo de programadora de Python. Claro, amigo, y no entiendo por qué. Digo, si soy bióloga, ¿qué coño me dices? Es todo mal.
el luego... trabajo no creo que te conozca gente del sector y así puede ser útil, ¿no? Ya. Sí, de hecho, mira, yo estoy aprovechando esto para mandaros luego solicitud a todos los de Extravaganza, me mandando solicitudes. Está maravilloso, eso está muy bien, porque así yo descubro también quién me falta por añadir, es como los Pokémones. Y Pandora dice que le han contratado por LinkedIn dos veces. Jolín. Fíjate. A mí personalmente no me ha pasado nunca nada, pero también es cierto que mi LinkedIn está un poco, lo tengo un poco como para a veces abrirlo y decir, ah, sí que he hecho cosas, es verdad. Yo lo tengo no para lo mismo. Mierda. Que es como un diario, yo me lo tomo como mi diario, ¿sabes? En plan, hoy he hecho una charla de no sé qué, queda ahí. O sea, es como un diario de tu vida. Y cuando la gente me pregunta, tipo, ¿qué has hecho? Tipo, que escribas algo profesional tuyo, de tu experiencia, miro LinkedIn porque es como mi diario, ¿sabes? De las cosas que he hecho. Eso e Instagram, pero LinkedIn es como más completo, en plan, la descripción, como no sé qué. Sí. Sí, yo lo tengo igual, pues, ¿sí? Como yo tengo dos currículum distintos, yo tengo el currículum de profe y el currículum de divulgadora, pues para ver qué pongo en cada uno de ellos, la verdad es que LinkedIn me viene bien. Pero aquí no hemos venido a hablar de LinkedIn, no. Hemos venido a hablar de vuestras vergüenzas. De repente súper corporativo. ¿Por qué está TED Talk sobre LinkedIn? ¿Qué está pasando? A mí esto solo me sirve, entré en el LinkedIn de estos dos, solo me sirve para ver lo vieja que soy, porque empezaron la carrera cuando yo salí. Que era como, pff, adiós, me voy, una vieja aquí. ¿Eh? Tal cual, mismo año. Entonces, pues igual que yo. ¿Ves? Pero, pues. Yo salí en 2013, salí yo. Porque soy una vieja, soy. Te la canto. No, espera, empezaste en 2012. Ah, sí, yo también empecé en 2012, pero un momento he olvidado completamente mi propia cronología. ¿Cómo se cuenta? Uf. Para eso está LinkedIn, quiero poder decir. Vale, he sacado la lista de preguntas que tenemos aquí, que podemos hacer un poco de todas, porque es verdad que siempre, como nos hemos puesto tan intensos, hemos olvidado las verdaderas preguntas, que son las preguntas mamarrachas. En verdad. Right. Hace mucho que no hacemos preguntas mamarrachas. Es que eso se nos va, porque empezamos a charlar, empezamos a en plan de, ah, tú te estás doctorando en esto, Claro, porque la gente empieza a contar cosas interesantes, entonces vamos a preguntarle cosas que no dan nada que ver a esta gente, para que no les dé tiempo a hablar, porque esta gente ya los conoce todo el mundo. De hecho, expulsados, y hablámonos nosotros. No, ese programa ya se hizo. Ya se hizo. Nos queremos limitar a un programa de esos por temporada. Sí. Así que, Sandra, Pepelu, ¿qué canción de los Backstreet Boys no tengo? Es vuestra favorita. No, es que a Pepelu no hay que preguntarle por los Backstreet Boys, hay que preguntarle por los Jonas Brothers. Esa es. Oh, sí que me gusta. A ver, voy a volver a aclararlo y será la última vez que lo aclare. Haced clip, chicos. A mí los Jonas Brothers... como se espera de alguien de mi orientación sexual, no me gustan. Pero es cierto que Joe Jonas tiene un grupo paralelo que se llama Dance, que es un grupo de funk, disco y tal, que me encanta. De hecho, los he visto como teloneros y son la polla, o sea que por ahí me tocan. Amanda está en el chat diciendo que mentiroso. Amanda, joder. Amanda, please. Y tengo que decir que la música de los Jonas Brothers me parece aceptable, pero realmente yo solo veo a los Jonas Brothers por... se me ha olvidado el nombre, Nick Jonas, que puede ser perfectamente el padre de mis hijos y la razón de mis hijos. ¿Serio? Parece que tiene súper cara de ñu. Jonas, tú, si tengo que elegir yo, Joe Jonas, pero si es como una patata, ¿sabes? Mi heterosexualidad. No. Es tristísimo. A mí me encantaría que me gustase más Joe Jonas, porque a nivel racional me gusta más. Pero tengo ese problema y tengo esa debilidad, que tengo mal gusto. Es un hecho. O sea, literalmente, yo no sé cómo me gusta más, porque es tener como muy buen gusto, tener el novio que tengo, no sé cómo he tenido el buen gusto de quererle. Oh. Un es que si no luego se queja en plan de entonces significa que no me quiere, claro que le quiero, hombre. Me pasó el otro día lo mismo con Rubén. Es que no podemos abrir la boca en este programa, están a las que saltan, no. De verdad no se puede hacer performance en ningún momento. Y bueno, qué más preguntas podemos hacer. Es que aquí hay un montón, es que sabéis qué pasa, que tenemos un documento de Google con un montonazo de preguntas. Pero un montonazo, o sea, 200 preguntas.
Entonces... Tenemos preguntas, pero yo quiero saber, Sandra, ¿cuál es su canción favorita de los Jonas Brothers? Sandra, ¿cuál es tu canción favorita? Es que yo solo me acuerdo de una canción de los Jonas Brothers. Solo me acuerdo, o sea... Rollo, no me super marcaron así como a todo el mundo, no sé, estaba como que no cagaba con ellos. No sé, me pillaron muy pequeña, ¿sabes? Creo. O no me enteré, sencillamente, del momento. Solo me acuerdo de una canción de Jonas Brothers que se llamaba Burning o algo así. Plan, Burning, quemando, es que no me acuerdo. Y de sí, una no, los, es la de la típica. Más clásica, ¿no? Burning. Pues ¿lo sabe? Sí, es que no me acuerdo cómo era, pero era Burning y estaba, o sea, iba al gimnasio y la ponían siempre de fondo. Pero hace un montón de años, igual tenía 15 años, ¿sabes? En plan, súper. Yo de los Jonas Brothers solo conozco la de SOS, es la única que conozco los Jonas Brothers. Bueno, y la de Sucker que han sacado hace poco está. A mí me gusta. Ah, bueno, pero esos son los nuevos Jonas Brothers, los que ya no llevan anillo y ya, pues, tienen un gusto aceptable. Oh, lo del anillo, no me acordaba. Es verdad. Es verdad, lo del anillo, qué chungo. Dios, y también hicieron una sitcom de los Jonas Brothers. Si no, me la veía enterísima. Eso sí que era un placer culpable. La veía en serio, me partía de risa. En el Sandra, en el chat han dicho: gimnasio con 15, típico de teros. Digital Traps, muy buena esa. Muy bien jugado. Porque no sabía qué hacer en verano y había piscina. O sea, típico de personalista que en verano no sabía qué hacer. Yo hacía cuadernos. Sí, la ponían ahí de fondo, los Jonas Brothers. Ey, yo también hacía cuadernos antillana. O sea, el infierno tiene que ser eso. El infierno tiene que ser hacer cuadernos antillana. Pero a mí me gustaban, yo los pedía porque me gustaba mucho hacer los cuadernos antillana. Le daban a mi madre con los cuadernos antillana. Somos así. Como, mamá, por favor, necesito desarrollar mi intelecto. Es posible que esto sea también una... ¿Los de la ortografía o también los de sumas restas? Había de todo. Había de todo. Había de todo, vale. Es que en la tienda de mis padres vendían, en plan, cuadernos de esos. Y alguna vez, algún verano, cuando era muy pequeña y eran de ortografía, o sea, de ortografía, no, perdón, de caligrafía, sí que me gustaban, rollo, para escribir más bonito, ¿sabes? Pero luego me aburrí. Pero hice uno, creo. Yo los de caligrafía los he estudiado toda mi vida. Me gusta mucho. Pues esto, aquí se está viendo un patrón clave. Habrá que investigarlo. Si odias los cuadernos antillana, eres hetero. Correlación. Muy bien. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Así es como funciona. Aquí ha quedado patente. Este Grate. Bueno, Sandra, sácalo ya. Camelón. ¿Qué melón ni qué? ¿Qué melón? ¡Que lo saques ya, Sandra! ¡Que saques el libro! Es el momento. ¿Saque el qué? Que se corta un rato, no sé qué tengo que sacar. La promoción, Sandra, la promoción. ¡Tu libro! ¡Tu libro! ¡Ven, trae el libro! ¿Qué? Oh, he dicho, estando en la promoción, acuérdate. ¿A qué después sales aquí? Han puesto tu foto, tu frase. Oye, no me acuerdo qué escribí. O sea, hace tanto tiempo. ¿Puedes dictárnosla? La leo. Muy bien. Por supuesto. Y dice, si no te enteraste ni papa de tus clases de biología, este libro de la hiperactina te va a salvar la vida y además te la va a explicar. Postdata, el capítulo sobre las drogas es brutal. Ya está, estáis desmonetizados. Y es que el capítulo de la droga es brutal. Voy a hacer una cosa, yo regalaré a mis alumnos regalaré siempre ese libro a final de curso como redención por si no han entendido nada en mis clases. Teo. Lo siento, chicos, no he sido suficiente. Oye, Sandra, ya no dime, perdón. Di tú, por favor. No, por favor, tú. Tú eres la invitada, por favor. Vale, sí, no, que el otro día justo una persona me dijo, es que no he hecho nada de biología en toda la cuarentena, este libro me va a salvar la vida. Y yo, hombre, pues no lo sé. Igual ¡Lol, no! ¿Qué puede salir mal, de un puto libro en vez de la clase? Me estudié el libro de Sandra para hacer la selectividad en vez de prestar puta atención en clase. Sí. En verdad, servirío. En la serie te preguntan muchas cosas, ¿sabes? Como más en detalle, este libro es como una visión genérica de la vida. Madre mía. ¿Y a todo esto cuándo sale y dónde se puede comprar? Pues la promoción, vale. Es el momento promoción. A ver, sale el 2 de julio, que eso es en 3 días, el jueves. Este jueves. Y se puede comprar, si sois de España, en Amazon o en cualquier librería, en la Casa del Libro, la FNAC, Corte Inglés, en un montón de sitios. Y si sois de Latinoamérica o de fuera de España, hay un link que he compartido en todas las redes. O sea, solo es entrar en el vídeo YouTube, en Twitter, donde sea.
que es como Book Repository o algo así, que ahí lo podéis pillar y hacer envíos a otros países. Amazon envía a algunos países. Entonces, lo siento, estoy promocionando a Amazon. Cuando queríais robar a Amazon, siento que nunca más seré invitada a este programa, pero es que tenía que hacer la promoción. Así que ahora ya lo saben. Bueno, no creo que Jeff Bezos vea Science Extravaganza, y si lo es, ¡hello! Sí, sí. Mira, y pregunta Nutri Daniel que si hay una edad mínima para leer el libro, por meterlo en la librería infantil de su madre. Es que no se lo han puesto. Esto no lo tienen que decidir ellos. Pero no lo pone. Pero, a ver, no edad tipo... A ver, hablo de drogas, no sé. Pero yo soy pro de que todo el mundo sepa de drogas. No hay una edad mínima. Haced un clip de eso, por favor. Claro, haced un clip de eso, es importante. Al final haré un libro de drogas de tanto hablar. No hay edad mínima, pero claro, es depende de cuándo puedes empezar a entender todo lo que te explican, ¿sabes? Es un libro que tiene contenido científico y que igual a una persona de 10 años, pues, le estoy explicando cómo entra un virus en una célula y qué proteína usa, igual se queda en plan que es un puto virus. Entonces yo diría personalmente, sin ningún tipo de certificado que lo avale, rollo 14, 15 años, más o menos. O sea, es para que lo entienda todo el mundo, pero tiene contenido científico, ¿sabes? Entonces tiene que ser una edad a la que tú puedes entender cosas. Y creo que la biología empieza tipo a los 15, ¿no? En tercero de la ESO o así, la más intensa. ¿En dónde empieza el cuerpo humano? Entonces, si va a explicar cosas de biomedicina y ni siquiera sé qué forma tiene un estómago, pues igual lo tengo crudo. Claro. Que realmente es para cualquier persona que le interese, ¿sabes? Yo creo que a los 10 años no te interesa abrir de biomedicina, pero en verdad igual hay gente que sí, es que no tiene edad mínima, claro, ni máxima, por supuesto. Los 99 años puede seguir leyendo este libro. Está muy bien. Está bien una, en el cementerio con el libro así, en plan de... Que nunca se dice la edad máxima, o sea, no. Pero no tengo edad máxima, es lo que acabo de decir. Claro. Qué persona que quiera leer este libro puede leerlo. Sí, me gusta, joder. Además, ilustrado por Miriam Rivera, si no me equivoco, ¿no? Exactamente, ilustradora científica, que también es parte de Escenio, que hizo el máster conmigo. O sea, sí, la conocí en el máster y recuerdo ese primer día en el que teníamos que explicar como qué queríamos hacer, porque estábamos haciendo ese máster y ella decía, tipo, es que me gusta dibujar, me gusta la ciencia y quiero hacer cómics de ciencia. Y yo, en plan, tipo, qué guay, pero no sé si eso existe. Y de repente es como, hola, ilustras mi libro. O sea, años después, tipo, me hubiera encantado ponerle esta escena a como a esa Sandra del máster, ¿sabes? Tipo, no, sí, súper contenta porque tiene dibujos, en serio, es que son muy monos los dibujos que ha hecho. Son súper de mi estilo, además, en plan que, no sé, es que insistí mucho porque quería que los hiciera Miriam. Qué es guay. Pega Miriam dibuja súper cookie. Qué mono. Qué bonito. Y la portada es suya también, claro. En plan, yo dije, quiero esto. Y Miriam dibujó. Qué monos, tío. Qué guay. Voy a tener que precomprarlo. Sí, esto es una maravillosa moraleja. De si a alguien que nos está viendo le mola mucho la divulgación científica, la comunicación científica y eso, no tengáis reparo en si damos una... Si estamos cerca de ti en el sentido de una charla o whatever, no tengáis miedo en acercaros a nosotros y hablar con nosotros, porque de los contactos es de donde salen los proyectos to guapos. Claro. O sea que... Totalmente. No mordemos. Y que además normalmente a la gente le gusta hablar. Sobre todo divulgadores científicos que literalmente lo que hacen es hablar. De ciencia. O sea, que no tengáis miedo que la gente... Algunos científicos no hablan, pero nosotros sí hacemos. Sí, nosotros... Somos jóvenes, aún tenemos energía para darle ahí a las un hueso. Bueno, eso me hace también... es que, claro, las preguntas que solemos tener en plan... ¿Qué queríais ser de cuando erais pequeños? ¿Cómo descubriste? Pero claro, eso ya lo habéis contestado en mogollón de entrevistas y en mogollón de sitios. Entonces yo quiero preguntaros qué estáis aprendiendo ahora mismo. ¡Qué guay! ¿Algo como muy específico o quieres como una cosa como muy motivacional? Quiero la realidad. No quiero lo que le dirías a tu profe a principio de curso de sí, este año voy a estudiar. No, eso no me lo digas, que ya sé que es mentira. Vale, pues fíjate, lo que he estado aprendiendo yo últimamente es a hacer mejor planetas. Literalmente, como estoy ahora como en Quantum Fracture haciendo una serie sobre exoplanetas, pues es como que estoy cogiendo plugins y tal de internet para en After Effects hacer
¿sabes? Como tridimensionalmente planetas de manera guapa. Y bueno, creo que lo tengo más o menos controlado. ¡Qué guay! Chachi. Planetas, eso es. Es que el 3D y la cantidad de tiempo que te... O sea, yo te juro que hay veces que veo las animaciones y digo, no voy ni a intentar entender cómo ha hecho esta escena. O ya simplemente vivir del momento. La clave está en capas y capas y capas y capas y capas y capas y capas de complejidad. Oh. Eso es lo que al final hace que quede guachi. Y ruido fractal. Sandra, ¿y tú qué? Pescado con el puto ruido fractal. Usaré el ruido fractal todo lo que salga del coño. O sea, a mí no me... No sé, no me vengué con eso. Esta es la versión divulgadora del King Shaming. Es como que, sí. Ay, ¿te gusta el ruido fractal? Porque el ruido fractal es la polla. A mí me gusta el ruido normal. Sandra, ¿tú qué estás aprendiendo ahora mismo? Estoy aprendiendo a promocionar un libro, cosa que no sé hacer todavía. Es que yo suelo tener muy presente como lo que aprendo a nivel de conocimiento de cuando redacto un guión, ¿no? O sea, el último proceso así de aprendizajes muy intensos que he tenido, creo que es de inteligencia artificial, que es como un mundo que desconocía total. O sea, que había visto algún vídeo, lo siento si está viendo esto de CSV, pero había visto algún vídeo, pero no me había como súper metido en el tema y tuvimos que grabar un programa con Santi para Llámalo X. Y eso, entonces tuve que, en un fin de semana... Me leí mazo de cosas, me vi todo el puto canal de 12SV y aprendí mucho y de repente, entonces como que soy una persona distinta, yo que sé, este año en marzo, que ahora, porque ahora sé más. Y eso es una de las cosas. La última, como no puedo responder una pregunta sin hablar de drogas, parece ser, pues evidentemente sobre el cannabis, porque saqué el vídeo hace poco y estuve mucho tiempo informándome porque... Bueno, había información como muy contradictoria, no estaba muy claro, no sé qué, y para ir contrastando y tal tuve que... leerme unas cuantas cosas, entonces sobre el cannabis también he aprendido. Joder, o sea, algunas cosas. Tipo, o sea, no es como, no es algo súper, tipo, mira, estoy aprendiendo a, yo qué sé, en plan, a construir casas. No sé por qué he dicho ese ejemplo, pero ya me entiendo. ¿Eh? No estoy aprendiendo algo súper mecánico interesante, en plan, tocar el violín, no, ¿sabes? No, es tipo, aprendo mucho a nivel de guión y tal. Y a nivel de promoción, que nunca terminaré de aprender. Menudo mood me representas. Oye, a todo esto, espera, es que acabo de ver una pregunta que nos atañe a ti y a mí, Sandra, que preguntaba, docta ignorancia, que cuándo volvíamos a hacer el Aleph contigo. La pregunta es que lo veremos porque el Aleph lo escribimos como aparentemente las personas más ocupadas de toda la península ibérica. Tenemos que escribir como entre 50 y 70 páginas de guión cada vez que hacemos uno, entonces... Aleph tiene un trabajazo detrás. Sí, impresionante. Pero se queda súper chulo, yo estoy muy contento. Impresionante. Entonces, me hace mucha gracia porque todo el mundo asume que la Aleph está muerta. La Aleph no está muerta, simplemente es que cuesta mucho tiempo y nos hemos juntado las tres Maris, que estamos siempre ocupadas, o sea... Por un lado está Alberto, que está en 30.000 cosas de la radio. Por otro lado está Ignacio, que está en 30.000 cosas de 30.000 cosas. Y bueno, luego estoy yo y luego estás tú, que también es como el diagrama de Venn de la imposibilidad. Pero bueno. Yes. Chino Chano. Cuatro combinación. Pero la Aleph, o sea, volverá, en plan, habrá más programas de la Aleph. Que claro, que, claro. ¿No? Sí, sí, sí. Y nada, simplemente quería dejar eso claro porque creo que he visto la pregunta como un par de veces y lo digo ya y ya está. Fantástico, fantástico. Aleph no ha muerto. Oye, y a todo esto, una pregunta que quiero haceros yo en plan de curiosidad personal. Ya que sois los dos como afamados divulgadores, ¿en qué momento dijisteis, oye, voy a vivir solo de la divulgación? ¿En qué momento dijiste... No sé si decidisteis dar el salto o simplemente daros cuenta de que ibais a poder vivir de hacer lo que estáis haciendo ahora mismo. Sandra, tú primero. A ver, yo ahora mismo, a día de 29 de junio de 2020, no vivo solo de la divulgación. Porque estoy en otro trabajo a jornada completa, lo cual ha complicado muchas veces, o sea, muchas veces como que la gente ve el resultado final de los vídeos y tal y siempre me preguntan que por qué no subo más vídeos, que por qué no sé qué, y creo que la gente no es consciente de que yo estoy literalmente 8 horas al día de lunes a viernes trabajando en otra cosa que no tiene nada que ver con, o sea, sí que tiene que ver porque es comunicación científica, pero haciendo la hiperactina, que digamos, ¿no?
pero debo decir que, bueno, es posible que haya un cambio de aquí poco y me empiece como a centrar 100% en la divulgación. ¿La habéis escuchado aquí? Primicia, primicia. Primicia, vamos, pero o sea, nunca me gusta prometer en plan, hola chicos, a partir de yo que sé, octubre empezaré a subir 3 vídeos al... O sea, no voy a decir eso nunca, porque no voy a prometer. Hecho 3 vídeos a la semana es como el ejemplo que más ansiedad me puede dar que haya podido decir aquí, ¿vale? Pero es un ejemplo muy malo, porque nadie llega a eso. Y eso, en plan, pero es posible que haya un cambio de aquí poco, pero aclaré que ahora mismo no me dedico 100% a la divulgación, ¿sabes? Lo que pasa es que sí que me gustaría dedicarme a eso algún día. Es posible que sea pronto. Estaba mezclando divulgación y comunicación, sorry. No, que va. O sea, no, para mí divulgación es más rollo. Lo que hago la hiperactina y comunicación institucional es de lo que va mi trabajo. O sea, no es lo mismo, en plan, no hago vídeos de biomedicina en el trabajo. Ya. Eso es. Estoy en una noticia en primicia, vamos, o sea, es mejor respuesta que la que podría haber dado, ¿sabes? Siempre o sea, aquí, en Science la extravaganza. La respuesta a tu pregunta sea, me di cuenta hace una semana, tipo hace nada, ¿sabes? También creo que... Pues ya te digo, Sandra, que... porque yo estaba ahí y la cosa cambia mucho. O sea, el hecho de poder centrar todas tus energías en tu proyecto personal, hay gente que la agobia, hay gente que no quiere hacerlo porque deja de ser un hobby... Y entonces se convierte en una cosa como más que te constriñe más. Es complicado. De hecho, yo tengo una amiga que sería una extraordinaria divulgadora y sería extraordinaria en muchas facetas, pero como que no quiere tener compromiso con ninguna de ellas, porque sabe que dejaría de ser divertido. O sea que hay que tener cuidado. Yo creo que ahora mismo, o sea, me lo tomo como un trabajo también. O sea, yo siento que tengo dos trabajos realmente, ¿sabes? Es verdad que uno pues es una nómina y el otro pues da ingresos a veces cuando salen cosas, pero yo considero que tengo dos trabajos. O sea, lo del libro es lo que decía. El año pasado yo tenía dos horarios, el de trabajo de 9 a 5 y media de la tarde, a 6 de la tarde o a 7, depende del día, y luego de 9 de la noche a 1 de la mañana escribía. ¿Sabes? Entonces, para mí son dos trabajos, rollo, cada día hay horas que se invierte en una cosa y horas que se invierte en otra, ¿no? Y eso, y yo ya, o sea, creo que ya siento que la divulgación, como ya es un trabajo para mí, simplemente sería dedicar más horas a ese trabajo. Y ahora yo vivo la parte buena de la divulgación a la que me dedico y la parte mala, entre comillas, de agotamiento, de decir, tengo que sacar un vídeo contra el reloj, o sea, todo eso como que creo que ya estoy un poco entrenada, ¿sabes? Entonces, no es un cambio radical. Como cuando me hice el canal de YouTube, ¿no? Que en ese momento era más light porque no tenía trabajo, digamos, entonces me lancé, pero no es como si ahora nunca lo hubiera probado y dijera, mira, creo que me gusta hacer vídeos, he hecho 3 en mi vida, voy a dedicarme a ver qué tal, ¿no? O sea, creo que simplemente es dedicar más horas a lo que ya hago. Es una transición muy suave, podríamos decirlo así. Y no está nada mal eso, porque claro, no este paso tan grande de dedicar todas tus energías o decir... Voy a dedicar un año de mi vida, vamos a ver qué tal. Un poco eso fue lo que hice yo. Terminé la carrera y a mí lo que me pasó es que en tercero de carrera acabé tan hastiado, o sea, acabé tan quemado y acabé tan decir, pues mira, yo estoy quemadísimo ahora mismo. He descubierto que esto de hacer física de verdad, no, resolver problemas, hacer física de verdad, se me da fatal. No con mis compañeros, que son la puta hostia, y no, yo soy el pringao que lo hace fatal. Y cuando me di cuenta de, tío, tú es que tú nunca vas a ser un buen científico, tú nunca vas a ser un buen investigador, que era un poco la idea que yo tenía. En ese momento dije, pero tío, también tienes esta otra cosa, ¿no? Que es tu hobby y tal, se te da guay, a la gente le gusta. Oye, ¿por qué no empezar a apostar por eso? Y fue un poco Inception. Esa idea creció en mi cabeza y alrededor de cuarto, incluso a finales de tercero ya fue cuando dije, mira... Me voy a tomar un año sabático cuando termine físicas y vamos a probar suerte. Y tuve suerte. Oh my God, ¿sabes? De repente, oh Dios mío, cuántos fractures. Oh, no. Tengo esa decisión en ese momento, además súper sana, de que hay que saber parar también, ¿no? O sea que a pesar de que todos tus compañeros sigan adelante y sigan con... O sea, que saber parar y decir, no, es que necesito por mi salud mental, que hay que ponerla súper delante a veces y decir, mira, voy a parar un año. Hacer lo que me gusta. O sea, yo no estaba tan quemada porque fue un momento en que se me acabó el anterior trabajo, pero sí que dije, voy a, ¿sabes? En plan, no buscar trabajo directamente de cualquier cosa, ¿no? De empezar a trabajar, me voy a dar un tiempo para empezar a sacar vídeos en YouTube y a ver qué tal. O sea, también fue un momento de decir, mira, voy a hacer un parón a nivel de no buscaré trabajo desesperadamente de cualquier cosa que me salga, que no me guste otra vez, ¿sabes? Y voy a
voy a ver qué tal con la divulgación. O sea, sí, que sí, a veces está bien. Es eso un tiempo y probar. Eso es. Eso también se me combina un poco con que, como divulgadores y tal, y como gente que en el fondo, al menos en el ámbito científico, puede ser que tengamos mucha más repercusión, al menos nuestros altavoces son más potentes que el de algunos científicos, a veces se piensan que somos semidioses y que sabemos mucha física y tal, cuando soy un pringao, o sea, que yo soy un pringao. Sí, a mí me han mandado alguna que cosas, otra pregunta, pero ¿qué me estás contando, pavo? Que yo sé atornillar. Ya. Y poco claro, o sea, que no somos enciclopedias. No somos, o sea, que yo cada vez que me preguntan algo lo puto busco en Google. Es como, o sea, no en Google tal cual, pero que busco la información porque no la tengo aquí. O sea, he hecho aquí como en el corazón. No tengo la eso cabeza, ¿sabes? La tengo que buscar. Tampoco creo que debamos tirarnos tampoco mucha mierda nosotros mismos, porque sí es cierto que yo creo que nosotros podemos hacer cosas que los investigadores no pueden hacer. Por es lo un general. Equipo al final. O sea, por lo general. Claro, claro. La comunicación es, o sea, un arte que se tiene que pulir, perfilar y entrenar. Y, claro, y, son dos cosas diferentes. Y bueno, está bien que haya gente que se le da mejor una cosa y gente que prefiere hacer otra. Y por cierto, hablando de cosas que hacen bien, Anfusan se acaba de suscribir con Twitch Prime, o sea que muchísimas gracias. Muchas gracias. Maravillosa. Bueno, y Jaime Cas, ya que está, aprovecha hoy el seguido. ¡Pam! Que me sabía mal interrumpir porque estaba como en plan de ¡oh, Dios mío! Bueno, sin problemas. Siempre nos pasa mal. Pero llevamos aquí casi una hora ya, os lo voy avisando, ¿vale? Ay, sorry, guys. Es verdad. Sorry, guys. No, pero coño, está bien. No, a ver, yo solo aviso que vamos por la mitad del programa, más o menos. Claro. Y nada, eso, que suscribo todo lo que habéis dicho. Y que, porque a veces creo que también hay como la típica impresión de que si estudias algo de ciencia y no terminas investigando, es que has hecho algo mal. Y eso no es cierto. Además, me hace mucha gracia porque, sobre todo en física, cuando tú entras a física, lo primero que te dicen es: hay un gran abanico de posibilidades de salidas laborales, puedes trabajar de un montón de cosas diferentes. Y luego, cuando sales, están diciéndote: no te estás doctorando. Regulín, ¿eh? Igual. Es cierto. Pero bueno, eso es. Creo que también tiene que ver mucho con los ambientes. Yo claro, media clase mía acabó en consultorías y ellos tan panchos. Pero bueno, sí es cierto que hay una presión ahí muy tonta y creo que hay gente que acaba dejando el doctorado a la mitad o lo termina y dice: ¿qué he hecho? What vale. I have done. Hay que saber hay parar. Hay que hacer el doctorado sin hacer, sí, es súper tóxico eso, tipo que el doctorado es como súper sacrificado y hacer ciencia general es súper sacrificado y si no te ves, o sea, yo estaba en prácticas de laboratorio de cuarto de carrera, que ya ves, esto es una parida lo que hacía y pensaba, es que no quiero hacer esto, o sea, es que sé que si hacía eso iba a ser infeliz y es que no quiero hacer la ciencia, ¿sabes? Quiero contarla, es que no tenía nada que ver. No se me da bien hacer la ciencia, pero porque no me gustaba tampoco, porque yo me notaba las reuniones de equipo, de grupo, tipo, ah, sí, pues esta proteína seguro que interacciona con tal, y yo estaba en plan tomándome el tercer café para no dormirme porque no ¿sabes? No sientes engagement con algo que no te gusta. Y hacer un doctorado así por inercia, porque voy a ser peor, o ¿sabes? Tipo, no sé, porque no sé qué hacer, porque he estudiado ciencia, pero no se me ocurre otra cosa que hacer, es como súper jodido, ¿no? O sea, hay que buscar caminos, y hay un montón de caminos, se habla menos de ellos, un montón de caminos. Bueno, vamos a hacer una pregunta que están el pobre de Scorpion y Digital Drafts casi desde que ha empezado el directo haciendo la pregunta constantemente en el chat. Y dice: no me la van a responder. No, cariño, es que lo que pasa es que estos dos no paran de hablar y no les puedo hacer preguntas. Y cada vez que les hago una pregunta hablan otra puta media hora. ¿Cómo les voy a preguntar algo? Si no saben... ¿Tú has visto alguna vez un hetero que sepa hacer una respuesta concisa? No lo saben. Esto no saben hacerlo. Me encanta, Sandra, porque hemos venido aquí a invadir el espacio. Sí, sí, totalmente. A empujar a la gente. Quiero hablar, dejadme hablar. Full on brand. Tengo muchas cosas que decir. En fin, que una de las 200 preguntas que han hecho, es si utilicéis alguna extensión de navegador para guardar los papers. Yo me los bajo en PDF. También. Las carpetas de Windows. Extensión. O sea, es carpetas de Windows. Me parece. ¿Dónde quedas tú? Bueno, o Google Drive. Yo uso Mendeley para organizármelo, porque muchas veces me bajo como un montón de papers de forma compulsiva, en plan de, me interesan todos estos temas. Y luego olvido por completo, en plan,
porque como muchos son cosas de bioquímica y cosas que yo entiendo lo justito, es como, a ver, yo recuerdo que había bajado un paper sobre el azúcar derritiéndose y no me acuerdo del paper, pero a largo día del pasado dice, este paper de la glucosa y la fructosa y la sacarosa y todas las madres que la parió, le puse la etiqueta azúcar, entonces me permite descargar. Y además, de ley es buena, la usaba en la carrera, sí, recomendada, no yo me acordaba, pero la usaba en la carrera. Yo desconocía de la existencia de estas cosas. Yo me lo descargo en PDF y en un .txt voy apuntando como... ¡Oh, como, no! ¡Madre mía! ¿A cuánto un Fratur aprendiendo a ser productivo? Ahora va a tener dos vídeos a la semana después de fíjate esto. Fíjate, porque te vas a cagar porque tú le puedes decir a Mendeley que observe una carpeta y tú le dices, mira, tú le echas un ojo a todos los papers que tengo en esta carpeta y suele reconocer bastante bien... en plan, los datos, en plan, a veces puede leer el tal, incluso si le metes el DOI, automáticamente saca el título, el abstract, todo eso, y además puedes exportarlo todo como un archivo de citación, que yo lo uso mucho para LaTeX, pero también lo puedes exportar en TXT. Así usé yo para el TFM, usé yo eso, sí. Te están llamando boomer en el chat. Te lo he leído, me ha hecho mucha gracia. ¿Vosotros sabéis cuántos artículos me he tenido que leer para el puto vídeo de sostenibilidad? De la huella de carbono de los cojones. Joder, me yo soy super team Crespo, yo también soy, me bajo PDF y tomo notas en un Google Doc, en plan, igual. No te preocupes, Crespo, hay más boomers como tú. Espero que Amanda esté escuchando esto, Amanda, please. Bueno, tengo que decir que Mendeley es de código cerrado y todo eso. Si os gustan las cosas más de código abierto, está Zotaro, que es, se parece bastante, pero es código abierto. Sí, si nosotros no usamos, o sea, yo usé Mendeley para el TFM, pero porque como era de la universidad, como estaba con las credenciales de la universidad, podía utilizarlo. O sea, nos habían dado ahí como un permission. Pero es gratis. ¿El Mendeley? Sí. ¿Pero no has dicho ahora mismo que es de código cerrado? Una cosa es que sea de código cerrado. Eso significa que el código fuente no es accesible a todo el mundo. Otra cosa es que sea gratis. Vale. O sea, pensaba que al ser de código cerrado tenías que comprarlo. Vale, ya está. O sea, estas cosas tan modernas yo no las entiendo. Y bueno, para ir cerrando un poco esta primera parte, tengo una pregunta. La gente sabe ya qué tipo de pregunta hacemos siempre para terminar, pero claro, hoy la situación es distinta y no podemos hacer esa pregunta. Pero tranquilos, porque tengo otra pregunta. Sí, lo es que yo no sé qué va a hacer Nevesu ahora, entonces estoy como súper interesado. Lo que yo os voy a preguntar... Fuera porque no te la va a hacer a ti. Claro, no, por supuesto. A ver, uno de los motivos por los que os hemos invitado es porque... a pesar de ser heteros, sois muy buenos aliados. ¿Vale? La palabra. Entonces, la palabra misteriosa. Exactamente. Aún no había salido esta palabra en una hora y tres minutos de programa. Hostia, deberíamos haberla sacado antes, toda la razón. Entonces. No, perdón. Yo la he sacado antes, no me acuerdo contexto, pero la he sacado. No me acuerdo. Porque contexto. Se ha liado. Es que ella lo que ha dicho. Ella se ha liado. Entonces, la pregunta que yo os voy a decir, normalmente pedimos un consejo para la gente que va a salir del armario, lo que yo os voy a pedir es que deis un consejo a aquellas personas que tengan buenas intenciones para ser aliado, pero a veces patinen un poco. ¿Cómo pueden evitar esos patines? O no estén seguros de que lo estén haciendo bien. Esa es la pregunta. Cagarla es tan fácil, en mi experiencia. O sea, es relativamente fácil. ¿Qué consejo? No, también no dejar de aprender, ¿no? O sea, no estar como fuera de loop, en plan que, yo que sé, al final todo evoluciona y hay un montón también de canales para informarte de esto. Entonces, estar informados, estar en el loop y estar como constantemente aprendiendo creo que es una buena forma de no cagarla, ¿no? O sea, desde la postura de una persona que entiendo que ya quiere ser aliada, ¿no? Y que quiere sumarse. O una persona que no lo tiene claro, como... O sea, una persona que ya es aliada, tipo, ¿cómo evitar hacer errores? Claro, una persona que respete al colectivo, pero que no sepa cómo manifestar ese respeto. Ah, vale. Ya, o sea... Pero yo creo, es un poco lo que comentábamos, ¿no? O sea, el sumarse a la lucha, pero tener claro que la voz es de los que están en esa lucha. O sea, es del colectivo, ¿no? Y no tuya. Pero intentar darles voz y también, si en algún momento, pues yo qué sé, o sea...
si en algún momento ves que sale la discusión en una comida familiar o sale en Twitter o donde sea, pues no tener miedo tampoco a dar tu opinión y a dar voz a eso. O sea, que a veces también nos da como un poco, o sea, es muy cómoda la postura de sí, soy aliado, pero luego, ¿sabes? Se dice cierto tipo de comentarios y me da miedo callarme, ¿no? O sea, como en el feminismo pasa igual. Entonces, no tener miedo a dar respuestas que se tengan que dar en ciertos momentos. Supongo que es el mejor consejo. No sé si es lo que buscabais. Soy buena aliada, igual soy mala aliada. Porque no sé dar esos consejos. Otra pegatina de... Te llegará, en una semana te llega el pin, tranquila. Right. Vamos. El carnet. Un ejemplar de que puede salir mal. Oh. Bueno, sí. Lo están diciendo en el chat, pero evidentemente es, pues, lo que están diciendo es escuchar, saber cuándo te tienes que echar a un lado, saber cuándo te tienes que callar la puta boca, principalmente porque esta lucha no es la tuya. O sea, tú, evidentemente, es una lucha que tú quieres que tenga un resultado correcto, ¿sabes? Que vaya un resultado, pero no puedes estar ahí, tú no puedes estar en primera fila, porque no es tu lugar, ¿sabes? No es tu lucha, no, tú no sufres esos problemas. Pero siempre puedes apoyarlo de muchas maneras y... Realmente yo creo que si en muchos momentos en los que se producen agresiones verbales, físicas, etcétera, contra gente del colectivo, hubiera gente que hubiera puesto mala cara, pues yo creo que estaría todo mucho mejor. Yo creo que es el mayor gesto que puede hacer un aliado. Pues realmente, cuando veo una infracción, ponerse del lado de la persona que realmente está sufriendo una discriminación. Muy bien, muy bien. Qué bonito, qué alegría. Sí, da gusto traer gente. Pero se ha salido bien después de los ensayos. Sí, es verdad. Ensayos, está mucha gente juzgando, ¿no? No, pero a ver, creo que esto también es un poco sintomático del problema que hay, que es que hay mucha gente que tiene miedo a cagarla y a equivocarse. Y a veces hay que, pues, esto es un poco, creo que, como alguien aprende sobre ciencia, que pues te equivocas y la cagas y acabas cayendo en errores, y es lo normal porque nadie nace sabiendo. Incluso la gente que está propiamente dentro del colectivo, a veces decimos cosas, soltamos cosas que es como, porque toda la vida nos han estado enseñando de una manera determinada, entonces desaprender todo eso es muy difícil. Entonces, cuando alguien te viene a decir, oye, esto es un poco homófobo, esto es un poco transfobo, o esto es un poco racista, es un poco feminista, el consejo que me gusta dar es que intentes no tomártelo a lo personal, en el sentido de que esto es un poco transfobo, no significa tú eres transfobo, tú eres una persona. No quiere decir eres J.K. Rowling. Exacto. Entonces, simplemente... Por favor, hasta J.K. Rowling tiene una posibilidad de redención. Cada vez está más lejos, pero... pero la tiene como... La tiene en el callejón diagón. Harry Potter, por favor. Harry Potter. Ay, he dicho esto es un poco feminista en lugar de esto es un poco machista. Yo he pensado, pero creo que lo he entendido. ¿Ves? Es que hay que hablar para equivocarse. Quien tiene boca se equivoca, claro. Eso es así. Quien tiene boca se equivoca. Pero sí, yo creo que J.K. Rowling, cada vez que abre la boca, o sea... La veo como si sus posibilidades de redención fueran una piedra. Cada vez que abre la boca, la lanza con todas sus fuerzas hacia el horizonte y luego va corriendo a recogerla para lanzarla más lejos aún. Pero sí, entonces simplemente eso, ser consciente de eso, que todo el mundo la caga, todo el mundo se equivoca y que no pasa nada, que simplemente pides perdón y coño, pues intenta ser un poco mejor y no caer en esos errores la próxima vez y ya está. Y lo que han dicho Sandra y Pepe Lu. Yo es que no sé, a veces pienso que es simplemente tener un mínimo grado de empatía. O sea, evidentemente si... También no sé hasta qué punto es necesario también que muchos de vosotros nos deis un toque. Pero claro, es que cualquiera... O sea, es que tampoco es la labor de nadie estar dando toques ni estar enseñando a la gente. Así que también es comprensible por ese lado. ¿Sabes? Que no es deber de nadie estar enseñando a los heteros cómo comportarse. Claro, esa es un poco otro melón, ¿no? Que no todo el mundo que forme parte del colectivo LGTB tiene un grado en sociología y antropología y qué significa ser queer, qué significa ser trans. Pues igual que una mujer no tiene un doctorado en sociología y en machismo y en esas cosas. Y aunque lo tengan, no tiene la obligación y tal, pero afortunadamente hay gente a la que le apetece hacer pedagogía y a la que le apetece explicar las cosas. Hola. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
que si podéis, que Google es vuestro amigo. Que si podéis si podéis leer sobre la cuarta dimensión y teoría de cuerdas en Wikipedia, os aseguro que podéis entender, aprender un montón de cosas también en internet sobre este tema. ¿Y que recomendáis así porque... alguna fuente en plan interesante para informarse de este tema? Porque igual hay gente que está diciendo, guau, sí, pues me molaría mazo, pero, ¿sabes? Tipo, vale, yo quiero informarme más sobre este tema. ¿Qué hago? Me alegra muchísimo que me hagas esa pregunta, Sandra. Nevesu, ¿puedes poner la siguiente escena, por favor? Ahora mismísimo voy. Aquí la tienes. Se ha emocionado tanto que se ha quedado parado otra vez. Arcadi, te has quedado parado. Si nos estás escuchando, te has quedado paradísimo ahora mismo. No me lo puedo creer. Ya está, Hola, ya has vuelto. Lo peor es que yo sigo escuchando con total normalidad. Entonces, cuando habláis, digo, se ha congelado. Y es como, uff, menudo pringado. ¿Quién se habrá congelado? entonces, o sea, me ha venido... ¿cómo se dice esto? Ni planeado. Entonces, ¿qué es Prisma? Pues Prisma es la Asociación para la... Diversidad afectivo-sexual y de género en ciencia, tecnología. Yo he dicho que hasta que no termine la temporada no me lo voy a aprender bien. Entonces, sobre todo en el contexto de la ciencia, Prisma viene muy bien, no solo porque es la asociación por y para la gente LGTB que hace la ciencia, o sea, no solo hace cosas por y para la gente LGTB, sino que además intenta hacer pedagogía, intenta explicar cómo actuar o cuál es la problemática, cuáles son los problemas, qué forma tiene la opresión del colectivo LGTB. De hecho, si no recuerdo mal, antes de la pandemia y esto, estaban organizando como algún que otro cursillo para centros de investigación de buenas prácticas. Bueno, y de hecho estaban preparando un decálogo con el Ministerio de Ciencia, una maravilla. Y en el chat, además, estaban recomendando a ContraPoints, que es una divulgadora trans que habla de temas de género y sociología y tal. Y mira, súper recomendable. Maravillosa. Elsa Ruiz, que es cómica trans, que también es maravilloso. Es maravilloso su canal de YouTube. Es que estoy intentando leer el chat, pero la gente va... Nada, están poniendo emoticonos, pero como se está llenando toda la pantalla de emoticonos, pues están ahí a lo puto loco poniendo emoticonos. Seguid poniendo emoticonos. Poned más. Poned más. Poned todos los que tengáis. Todos los que habéis conseguido de regalo del orgullo, ponedlos todos, que hay un montón nuevos chulísimos. Exacto. Ofelia Pastrana, muy buena Andrés, la explicatriz, que además es física. Es física y cómica mexicana y es también súper recomendable. Tiene un canal de YouTube, tiene una serie que se llama Diagnosis y está muy chulo también. Y, o sea, si nos sigues a Nevesu o a mí en Twitter, acabaréis viendo retweets de gente LGTB, acabaréis viendo retweets de gente trans, acabaréis viendo retweets de cuentas de activismo, o sea, que no tengáis miedo a seguirles y a asomar un poco la patita. Realmente, o sea, yo lo tengo que decir, Twitter está infravalorado en la capacidad que tiene para educar a las personas. Yo, el 90% de, digamos, la motivación que tengo por causas sociales ha sido gracias a Twitter, gracias a seguir a gente en Twitter, y así es como me empecé a interesar por el feminismo, por el activismo LGTB, por todas estas cosas. Fue simplemente por eso, por seguir a gente en Twitter y por escuchar pues lo que tenía que contar. Exactamente. Bueno, y eso, y Prisma, maravillosa, que me he puesto yo aquí a hablar de hacer spam de todo menos de Prisma, y en serio, que si estáis haciendo la ciencia y sois LGTB, os recomiendo un montón que os metáis a Prisma porque están haciendo un montón de cosas chulísimas. De hecho, ahora se ha abierto la llamada para abstracts para la conferencia Prisma, que tendrá lugar en noviembre, o sea que si os interesa, dadle caña porque puede estar muy chulo, y estoy poniendo la página web en el chat, prismaciencia.org. Igual debería gastarme 100 puntos del canal en destacarlo. O ponlo muchas veces, como hice yo el otro día, que lo puse 3 o 4 veces. Venga, va, lo hago. esa es la buena, esa es la buena. Pepe Lu siendo buen aliado, copiando y pegando. Echadle un cable. Pues yo voy a aprovechar la diapositiva del spam antes de pasar a la sección, a la segunda sección canónica, porque ya la habéis visto en Instagram, ya la habéis visto en Twitter, pero queríamos contarlo aquí. ¡Pero bueno! ¡Unos bits! ¡Jolín! ¡Muchas gracias! Gracias, Sofi. Y además con la banderita del orgullo. Muchísimas gracias. Cuando termines de hablar de esto, quiero
dirigirme a una pregunta que acaban de hacer. Pero sí, vale. Dale al spam, que es muy interesante. Vale, entonces, el spam que yo vengo a hacer es que Sainz Extravaganza tiene camiseta oficial. ¿Vale? Oh. Camiseta oficial de Sainz Extravaganza. Cuando digo camiseta, digo camiseta o bolsa para ir para la compra, ¿vale? Pero las camisetas son preciosas. El delantal también, ¿no? Sí, el delantal, lo que creo que aún no nos lo han aprobado, porque como he subido todos los archivos del tirón, me han dicho los de Nabla, que son la tienda, espérate, vamos poco a poco, ya la semana que viene ponemos el delantal, porque si no esto va a ser... Digo, pues tienes razón. Así que nada, que si queréis la camiseta de Sainz Extravaganza, pues ahora mismo tenéis que hacerlo a través de la tienda Nabla, nablashop.com, creo que es. Nabla Shop, si ponéis Nabla Shop en el Google, os sale. Y Sainz Extravaganza por Nevesu y Arcadi, porque hemos hecho el diseño entre los dos. Porque como somos. Porque somos dos neuronas unidas por una sinapsis química, pues. Qué maravilla. Bueno, hemos hecho entre los dos. Ganas de encargarla y de lucir tipín. Ya ves. Yo es que digo, la voy a pedir hoy, pero como me tenía que llegar cosas y estoy haciendo otras cosas que ya hablaremos la semana que viene. Pues no me ha dado tiempo, pero sí, tengo intención de... A ver si hay suerte y me puede llegar para el último programa de la temporada. Que eso puede ser muy guay. Guapísimo. Puede estar muy guay. Y nada, yo simplemente quería responder a una pregunta que acaba de hacer Najer Rafael en el chat, que pregunta si por qué el colectivo no incluye a los heterosexuales. ¿Por qué no formar un solo colectivo de todas las orientaciones sexuales? Es muy fácil, porque si incluyes a los heterosexuales y incluyes como todas las opciones habidas y por haber... Ese colectivo ya existe, se llama sociedad, es el colectivo de todas las personas habidas y por haber, porque por definición no sirve como etiqueta porque no etiqueta a nadie en particular. Y bueno, ya más a nivel más práctico, la idea está en que el colectivo LGTB ha sido históricamente oprimido por motivos de homofobia, de transfobia, de bifobia, de todo lo que tú quieras. Entonces... Meter a la gente heterosexual que realmente nunca se la ha perseguido por ser heterosexual, nunca se la ha penalizado por ser heterosexual, nunca se la ha discriminado por ser heterosexual, pues no tiene mucho sentido. Pero bueno, lo he dicho, que aunque no se pueda formar parte del colectivo LGTB, es que ser el colectivo LGTB no es como si te dieran un pin de toma, eres guay, simplemente es una etiqueta de pues mira, pues soy bisexual, me gustan todos los géneros y ya está. Y luego, yo podría ser bisexual y una puta basura de persona. Una cosa no quita la otra, claro. Claro, una cosa no quita la otra. Entonces, tú puedes ser hetero y una persona maravillosa que, evidentemente, por definición, como es una persona maravillosa, debería apoyar a la lucha contra la homofobia, el machismo y todo. Y ya está, eso. Gracias por venir a mi charla, Ted. Te voy preparando lo otro, ¿vale? Estoy preparando la charla TED, vale. Estoy preparando tu segunda charla TED de hoy para cuando hagas la transición cambiar. Vale. Bueno, chiquis, no, si quieres pon ya la diapositiva porque si tienes que esperar a que diga el nombre vamos a estar aquí hasta que nos den las uvas. La voy poniendo entonces. Sí. Aquí la tenéis. Bueno, pasamos a personas muertas, personas muertas. Y hoy, hablando de muertas, me acabo Swan. De quedar muerta. Oye, Swan, muchísimas gracias. Gracias, por Swan. Sí, muchas gracias, Swan Cern. Swan, que es majísimo, que le conocemos. Pandora. Sí, lo conocimos. Me gusta mucho la conversación que hay en el chat ahora mismo que pregunta, ¿está muerta? Y dice otro, tiene pinta. Por la foto. Tiene pinta. Bueno, chiquis, hoy os voy a hablar de Franz Nopsa von Fenso Silvas. No sé si se pronuncia así, pero no he podido encontrar en ningún sitio la traducción. Estoy súper convencido, ¿sabes? Está pensando, pero... mi tarea como divulgador es sonar convencido de las cosas que digo. Entonces, ¿quieres no estar convencido de ella? Exacto. No, esto me pasa siempre. Yo se ve que tengo como un andar como muy confiado. De hecho, me acuerdo que cuando... Siempre que vamos al Naucas y estamos en Bilbao, yo soy de andar rápido, ¿no? Por lo de maricón. Entonces, termino como poniéndome a la cabeza del grupo y la gente empieza a seguirme y es como, ¿dónde vamos? Y digo, pues yo qué sé. ¿Dónde comemos? Y yo qué sé. Pero tengo pinta de que... Tengo un seguro, muy convencido, Arcadi. Es como, no sé. Yo eso se lo digo a mis alumnos siempre. Me convence. Yo a mis alumnos les digo, cuando tienen que hacer una exposición oral,
Digo, aunque os equivoquéis, tirad pa'lante. Creeros lo que estáis diciendo. Porque si os equivocáis y decís, ay, me he equivocado y te os ponéis nervioso, habéis perdido a la audiencia. Creeroslo hasta el final. Y si la habéis cagado, no pasará. Tirad pa'lante. Si la gente no se va a acordar de lo que has dicho. Y claro. Ya está. La gente reacciona antes al tono que al contenido. Exacto. Esto yo lo sé porque si tú le dices a alguien en plan, mira, es que me puto encantas, lo primero que harán es, oh. Dirán, oh. Dirán, ¿qué hace usted en mi casa? Claro, exacto. Bueno, que se me va. Bueno, a ver, os voy a hablar de este señor. Vamos a referirnos a Franz Nopsa von Felso Silvas a partir de ahora como este señor, porque si no, no me da para saliva. Entonces, ¿por qué quiero hablar de este señor? Número uno, este señor era un maricón de manual, para empezar, porque si no, no estarían personas muertas. Y número dos, es uno de los fundadores del campo de la paleobiología, además de, me encanta porque esto es un dato completamente random, un especialista en estudios albanos. De hecho, hizo el primer mapa geográfico completo de la Albania del Norte, que es como un nicho muy concreto que llenar. ¿Sabes? Es como... ¿A que tú no has hecho el primer mapa geológico del Albania del Norte? No, porque no lo había hecho nadie. Esto es como mi abuelo, que fue la primera persona en recopilar la historia de mi pueblo. ¿Por qué? Pues porque no había, a nadie se le había ocurrido antes recopilar la historia del pueblo. Pero bueno, que se me va. Este señor, mira, me gusta la idea de esto. Lo vamos a llamar Paco. Paco, este era un señor... no lo voy a llamar burgués, lo voy a llamar coroguera. Era un noble, era un varón, era el barón Paco. Barón Paco, astrohúngaro, además. Con el dinero que tenía, pues se pudo permitir básicamente estudiar lo que le apeteció. Entonces, pues estudió geología, paleontología, albanología. Es que ese señor estaba flipadísimo por Albania. Entonces, ¿por qué digo que es un maricón de manual? Porque ya a los 19 tenemos como... Este me encanta porque aquí está documentado que el tío se enrollaba con señores, ¿sabes? Porque de normal siempre es como... Siempre estamos con la sospecha, ¿no? De, ay, se dice, se comenta, ¿no? Se dice, se rumorea, tenemos que estar aquí todos los programas diciendo en plan de, es que ¿por qué tenemos que suponer que era hetero si no hay pruebas? Pero es que aquí hay pruebas, o sea, literalmente en sus diarios personales, de los cuales escribió un montón, literalmente pone, este hombre es la única persona que me ha amado de verdad y en el cual tengo confianza plena y total para compartir mi vida. Y digo, esto suena un poco más que una amistad intensa. Mira, están, por algún motivo están saludando... Ah, están saludando a Paco del Paco. Claro, porque Paco Francés... Claro, es que yo te he visto lanzadísimo, digo, no le voy a decir nada, Empanadito, un calor. Yo también he visto que esto iba a ir por un lado, por unos derroteros. Pero sí, me da un poco de pena porque al varón Paco lo estaba reservando precisamente por si venía Paco en lo que queda de temporada, pero como está en 30.000 cosas, pues el pobre... Pues bueno, ya será por tiempo, será por temporadas que vamos a hacer de Science Extravaganza. Exacto. Sí. Si nos renuevan, sí. Nos renuevan. Es lo que dice Malesi en el diario del varón Paco. Que se vea que soy gay, que luego me los pintan como amigos. Exacto. Entonces, bueno, lo he dicho. Estuvo estudiando mucho el tema fósiles, que bueno, era una cosa que estaba... pensemos que esto era finales del siglo XIX, era una cosa que estaba... digamos, en boga, por decirlo. A todo el mundo le gustaban los fósiles. Sobre todo se centró en reptiles del Mesozoico. Y pues básicamente este señor se dedicó a hacer 30.000 cosas. Estuvo estudiando fósiles, luego estuvo trabajando de espía para el Imperio Austrohúngaro. Luego ayudó a la independencia de Albania. Él se postuló como rey. Bueno... 30.000 cosas, pero yo de aquí quiero hablar de la ciencia, porque él, además de estar, pues eso, impulsando el campo de la paleobiología, de la paleontología, y de intentar como reconstruir qué criaturas habían existido en el pasado a partir de los restos fósiles que había, una cosa que se le atribuye es la teoría
del enanismo insular, que si pasas diapositiva, Nevesu... Me gusta, ese tema me encanta, te lo juro, es de mis temas favoritos. O sea, cero bromas, de verdad, me gusta un montón, porque es una cosa como muy curiosa. Claro, el enanismo insular, la teoría del enanismo insular básicamente te dice que si una especie, o sea, básicamente, esto es selección natural, darwiniana, de toda la vida, en el sentido de que los animales evolucionan según el entorno y según lo que, las condiciones que tengan a su alrededor, y al final sobreviven y evolucionan los individuos que mejor adaptados estén a su entorno. ¿Qué pasa? Que cuando tú tienes un bicho que va a una isla, en una isla, como está completamente aislada, hay poco material, hay poco alimento, poca chicha. Entonces, lo normal es que los individuos más pequeñitos que consuman menos cosa, menos chicha... Aquí corrígeme lo que quieras, Nevesu, por cierto, porque me siento como que estoy haciendo bioexplaining, ¿sabes? Esto es como el día que estuvimos hablando de Pío del Río. Solo te pararé cuando te pongas demasiado lamarquiano. En ese momento te pararé, pero mientras no te preocupes, estamos entre amigos. Es un espacio seguro. Lamarquismo. entonces, básicamente eso, que en un ambiente donde hay pocos recursos, los individuos más grandes tienen menos posibilidades de sobrevivir porque necesitan más material, necesitan más de todo, pues porque son más grandes, mientras que los más chiquitos, pues no. Y, de hecho, Adrián 95 está adelantándose porque dice, no siempre es verdad, porque también está la teoría del gigantismo insular, que esa no me la he mirado, así que si la explicas tú, Nevesu. Es lo mismo, pero al revés, fin. Es que hay mucho, que nadie lo ha tocado en... Claro, nunca. Que a lo mejor, que normalmente los organismos más pequeños suelen ser muy generalistas en cuanto a la comida. Entonces, claro, cuando llegan a una isla donde no hay nada... O sea, me refiero, no hay nada, solo hay vegetación o solamente hay de su comida, pero no hay ni competidores ni depredadores, pues eso es manga ancha. Entonces, como es manga ancha, pues si yo tengo más para comer, pues generalmente se van los organismos, pues no es que se vayan a hacer más grandes porque haya más comida, sino porque van a vivir más, por lo tanto los más grandes van a vivir más, se van a reproducir más, sus hijos van a estar más. Y por eso son más grandes. Qué chachi. Es que... Honestamente, yo cada vez que me explicas algo de biología pienso, menos mal que estudié física porque hay tantas... me encanta esto de que tú te vas a una isla y la especie se puede evolucionar a ser más pequeña, o igual no, o igual se hace más grande. Es como, bien, casuística, bien. Y bueno, lo dicho, además de esto, pues le encantaba la biología y tal, y también estuvo estudiando una posible teoría sobre... el dimorfismo sexual de los dinosaurios, es decir, las diferencias que hay entre individuos de un sexo u otro. Pero bueno, lo dicho, investigo muchos fósiles, digo, no voy a llenar esto de fotos de fósiles porque si no vamos a estar aquí hasta el día del juicio final. Entonces, simplemente eso, que ayuda a desarrollar esta teoría del enanismo insular, que ayudó a estudiar un montón de géneros y de especies de dinosaurios que ahora se conocen. Y si pasas diapositiva... Te la paso. Pues puedes encontrar el mapa geológico... El mapa de Albania. De Albania del Norte. ¡Qué maravilla! Es súper bonito. Me encantan los mapas viejos. Es como un aesthetic. O sea, hace poco tuve la oportunidad de dibujar un mapa en... Bueno, muchos mapas en Minute Earth y me lo pasé como un puto enano. Estaba como... ¡Mapas! Y nada, y si pasas diapositiva... cuando yo he buscado una ilustración del varón Paco, de Franz Nopsa von Felso Silvas, no he encontrado... era toda una putísima mierda. He encontrado esta foto de un ajolote con un arco iris y he dicho, pues la meto en la diapositiva. ¡Es súper bonito! Yo le he dicho y digo, esto se viene. Es que es como... No es como nada, pero para adentro. Deja de darme motivos para ir a hacerme otro tatuaje, joder. El ajolote gay. Lo necesito en mi vida ahora. Ahora que existe, sé que lo quiero. Y nada, y ya está. Gracias por venir a mi charlate. Realmente es que hoy era cortita Personas Muertas, porque es como, hizo muchas cosas. Es como cuando estuve hablando de von Humboldt, que es como, hizo muchas cosas. Ya está, fin. Un wallpaper de este bicho en Discord. Luego ponemos... Porque luego... viene la firma, ¿no? Del autor, sí, está la firma. Pues entonces sí. Sí, está que... en el piececito. Paki Dead, que en verdad viene muy bien porque nuestro bot de Discord se llama Paki, o sea que podemos poner ahí Paki Dead. Es verdad. Ojo,
ojo. Bueno, pues espero que hayáis cenado o que vayáis a cenar después bien, porque viene vuestra parte favorita del programa. Sandra, no sé si lo ha visto alguna vez, pero ahora viene una sección que... I think so. Ahora viene una sección en la que tú me puedes ayudar bastante, como biomédica. Sí. Porque... Hay que hablar de cosas serias ahora. Bueno, vamos a hablar de... Te voy a decir el nombre de la sección y tú tienes que adivinar de qué va. La sección se llama Hospital Genital. Sí, creo que ya sé lo que... Me encanta ese nombre, sí. Creo que me imagino de qué va. Te haces una idea, ¿no? Bueno, pues yo hoy voy a hablar. Que pasan ahí abajo en general, ¿no? Sí, hoy vamos a hablaros de la giardiasis. ¿Qué tal? Giardiasis. ¿Eh? Está buenísima esto, es riquísimo. ¿Vale? Giardiasis. Definición de la Wikipedia que la he cogido porque me encanta, porque va al grano. Enfermedad diarreica ocasionada por giardia intestinalis. Enfermedad diarreica, o sea, nada más que añadir. O sea, cuando Wikipedia... Diarreica es un adjetivo muy descriptivo, ¿no? Sí, suena lo que es. Diarreica. Enfermedad diarreica, bro. Es, ¿no? O sea, a ti te dicen diarrea y ya como que suena líquido. Sí, es que suena mal. O sea, me activa muchos sentidos. ¿Te imaginas? No, o sea, como el ruido, el tacto, pero como la viscosidad. Diarreica es como un adjetivo muy... visual, o sea, pero visual sí. Y de todo, ¿sabes? Todo, es que lo tiene todo, porque es muy sonora, es muy muy sonora. Teorema Pi hace una apreciación importante que dice, esta es la sección en la que no hay que buscar las cosas de las que habla Nevesu, y eso es correcto. Completamente cierto. Aún así hoy, la enfermedad no es súper impresionante como cuando hemos hablado del chancroide o hemos hablado de la gonorrea, la sífilis, que eso tú lo ves y dices, uff, eso da impresión. La giardiasis no, porque la giardiasis lo que te da es una diarrea muy tocha, muy tocha. ¿Vale? Si no había quedado claro. Por si no había quedado claro con enfermedad diarreica, es muy tocha. Significa eso. Bien. O sea, podrías decir que es una enfermedad que te cagas. Sí. Por favor, alguien puede poner en el chat un intentado de la comedia, por favor. Voy yo, estamos en humor. ¿Qué vamos a hacer cuando lleguemos a 100 humores? No sé, ya veremos. Haremos una disección en directo por los humores. Ya está, no importa. Sigo con lo mío. Que... Yo propongo que hagáis. Cojáis. Que hagáis. Sí, humores de todos. No, que cojáis el monólogo mítico de Ignatius Farray de la sala Papanatos y lo recreéis. El del padre y la hija. Un clásico. Pero tiene que venir Alberto, que la mitad de las veces... se ríe sin más. Que, ten en cuenta que la mayoría de exclamación humor son del programa de los martes. Son del programa de Alberto. Es verdad. Y siendo el programa de Alberto, el cambio climático son los padres... Que él haga, él solo se conteste y se haga las preguntas. Eso sería muy guay, pero no voy a enmarronarlo así. O igual podríamos hacer un castigo colectivo, en plan, algo que nos jodiera a todos. Yo diría hacer el roulette este que hicimos de diapositivas, hacerlo otra vez. Oh. Hacer un roulette de diapositivas, porque eso era el humor en estado puro. Eso estaría muy bien. Grande. Estaría muy bien. Qué grande. Total, la giardiasis es un protozoo, ¿vale? Okay. Esta vez no es ni una bacteria, por lo que no tendremos nuestra... Es que ya no quedan bacterias, creo, de aquí a final de temporada, así que espero que tuvieras un buen recuerdo de la diapositiva de gran positiva y gran negativa, porque igual no la pongo más ya hasta la temporada que viene. Mira, Neves, tú, si hace falta, te hago una diapositiva aposta y que simplemente sea la diapositiva de gran positiva y gran negativa y que ponga encima, no tiene nada que ver, pero mira qué bonito. Es que es mítica. Entonces, bueno, pues es un protozoo flagelado. Los flagelitos ya los veis aquí. ¿Qué es interesante este protozoo? Pues que no tiene ni mitocondrias ni aparato de Golgi. ¿Cómo se lo monta? Pues siendo un parásito. Pero no tiene mitocondrias. ¿Qué implica que no tenga aparato de Golgi? Pues que no puede tener un tráfico de vesículas.
No puede hacer exocitosis, no puede echar vesículas para afuera. No ser que salgan del retículo endoplasmático, pero no es lo habitual, salen de Golgi. No puede ir por ahí escupiendo por la vida. Se ve que no. No se le conoce. No se le conoce. Y bueno, y lo de la mitocondria, pues igual, la mitocondria, pues eso lo único que implica es que ya es un parásito obligado, seguro, porque no puede generar energía por sí mismo, porque no tiene mitocondria. Lo que no sé es, lo que no he encontrado, ¿vale? Esto lo digo ya, lo que no he encontrado es, si no tiene mitocondrias porque nunca ha tenido mitocondrias o porque las ha perdido. ¿Vale? Esto cuando hablamos de la teoría endosimbiótica hablamos de que había una serie de células... Darle a encontrarlas, entonces. Claro, es como... el paso de procariota a eucariota pues tenía esa introducción de otros procariotas que terminaban siendo las mitocondrias de las células eucariotas. ¿Vale? Entonces, claro, esta tiene núcleo... Son enemies to lovers, ¿no? Claro, entonces, ¿qué pasa? Este producto tiene núcleo, pero no tiene mitocondrias. Entonces, es eso. No he encontrado, como no he podido buscar más del tiempo que me da la vida, pues no he podido buscar si hay estudios donde hayan investigado si las mitocondrias nunca las han tenido o las han perdido por ser parásitos obligados, ¿vale? Esto se hacen con estudios evolutivos. Por X una pérdida, según con Wikipedia en endosimbiosis seriada, por X es una pérdida. Viene como ejemplo. Eubacterianos en el núcleo de Giardia sugiere que la ausencia de mitocondrias en este presenta una pérdida secundaria. Pues mira. Pues ahí es como rápido en Wikipedia, en plan, poniendo Giardia endosimbiosis, ¿eh? O sea que no está referenciado ni nada. Claro, pero habría que buscar. Dicho, es que es eso, yo cuando veo que no viene una referencia, es como es posible, no estoy segura. Entonces, que lo toméis con pinzas, pero vaya. Sí, que espera, referencia. Porque en verdad sin referencia puedes poner cualquier cosa, como por ejemplo que Javier Anuncia vino al Science Extravaganza. Ojo, que ya tenemos referencia, que pusieron el enlace al programa. Ah, bueno, vale, ok. Así que ahora sí. Lascano Araujo, señor de la UAB, lo ha dicho. Bueno, pues ese señor ha dicho eso, tenedlo en cuenta, que lo ha dicho, que ya está. Y Steven el M5 me lo confirmó Miami. Pero bueno, tiene dos formas de vida, el trofozoito o trofozoito, como lo llamamos aquí, porque no sé pronunciar cosas, ¿vale? Entonces tenemos el trofozoito, que es esta versión que estáis viendo aquí, con sus flagelitos y sus cosas, y luego que es la parte que se va a alimentar y se va a reproducir, esta es la parte que vive en tu interior contigo, ¿vale? Y luego tiene otra forma de vida, que es la forma de quiste, que es la zona que es la que más resiste porque tiene la membrana es mucho más endurecida y es la forma infectante. La que vas a pillar es el quiste y no es el trofozoito, porque además el trofozoito fuera del cuerpo aguanta súper poco tiempo, es muy muy poco resistente. Y aquí os he traído el ciclo de vida de la giardiasis, ¿vale? A ver que yo lo vea. Es que va con delay. Ay, pero sí tengo ya las diapositivas, no me hace falta también. Bien, voy a poner el puntero rojo porque el ratón se ve regu aquí, el blanco sobre blanco. ¿Cómo se contagia la giardiasis? ¿Vale? La giardiasis se contagia, pues, tomando alimentos o estando en sitios donde haya quistes de la giardia, ¿vale? Plan, si está y va dentro tuya, lo más seguro es que se venga a vivir. ¿A dónde se va a vivir? A las vellosidades intestinales, ¿vale? En concreto, a la altura del duodeno. Aquí he puesto una foto de unas vellosidades intestinales. Esto es un meme que hice en clase porque venía un alumno que sistemáticamente me ponía vellosidades intestinales con B en vez de con V. Entonces yo me las imaginaba súper bellas. Y pues puse a calamardo guapo, ¿vale? Entonces pues ya está, viene de ahí, ¿ok? Es un chiste que tiene demasiado que explicar. Tiene muchas capas de significado. Sí. Bueno, lo bueno es que el chaval se acordará siempre. Yo espero que sí, que se acuerde que va con V después de esto. Estas chorradas sirven, sí. Tengo que decir, yo me acuerdo de cosas mucho más nimias del instituto. Yo creo que hicieron un meme por mí. Es la clase de cosa que se te queda guardada en la cabeza. Creo yo, I want to believe. Bueno, en la gala de... O sea, en la graduación de fin de curso, esa misma clase me otorgó el diploma... De reina de los memes.
Que daban, le daban diplomas a los profesores y yo gané el de reina de los memes y yo eso lo tengo guardado como un empaño. ¿Tú te das cuenta que eso es exactamente lo opuesto a que te digan OK Boomer? O sea, sí, sí. Es justo lo opuesto. Es decirte uno de los nuestros. Es que le ponían memes en los exámenes, es que para ver si así estudiaban. Fornite. Entonces, pues bueno, pues aquí dentro del duodeno, del intestino, pues se multiplican, bla, 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 y por el culete, pues salen tanto la giarda en forma de trofozoito como en forma de quiste. ¿Y a dónde va esto? Cuando vosotros hacéis caca, ¿a dónde va la caca? A las aguas residuales, ¿no? A la agüita. Pues entonces... A agüita, reina. Pues a la agüita, pues hay que cuidado con esas aguas. Patología, bueno, eso ya lo he dicho, que vive en las microvillosidades del duodeno. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que eso hace que la superficie de absorción del duodeno disminuya. ¿Qué pasa si disminuye la capacidad de absorción del duodeno? Pues que puede llegar incluso a un síndrome de malnutrición, ¿vale? Puede llegar a incluso dejar de coger los nutrientes que necesitas. Mal rollo, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que tú dices, ¿y cómo sé yo que tengo esto? Porque igual simplemente es que estoy malito y ya está. Claro. Pues celíaco. Claro. Puedo pensarlo todo el rato. Exacto, exacto. Es que es una movida. ¿Qué pasa? Que los síntomas de la giardia son entre inexistentes hasta absurdamente graves, ¿vale? Bueno, a ver, si es diarreica, yo creo que la diarrea... Muerte por diarrea, existe. Muerte por diarrea. El cólera es muerte por diarrea, pues esto igual, ¿vale? Uf, Dios mío. A eso me refiero con absurdamente graves. No sabía que el cólera era muerte por diarrea y ahora la peli esta de amor en los tiempos del cólera la voy a ver de una forma completamente diferente. En plan de cuando esté en plan de ¡ay, te amo mucho, estoy a punto de morir! Digo, lo que viene ahora es un puto ñordo, literal. Todo mal, todo mal. Astrosopas, no quiero vivir en un mundo en el que exista muerte por diarrea. Lo siento, Astrosopas. Entonces, bueno, pues los síntomas aparecen entre 1 y 3 semanas después de la infección, ¿de acuerdo? Eso quiere decir, porque claro, el quiste tiene que llegar a la microvellosidad, tiene que salir el quiste, empezar a generarse los primeros trofozoitos y entonces pues ir creando ahí la infección poco a poco hasta que tú la notes, ¿de acuerdo? ¿Qué síntomas tiene? Pues bueno, una diarrea mucosa, pero por suerte sin sangre, ¿vale? Eso es, vamos a tenerlo como punto positivo, porque ya hemos visto en episodios anteriores que podía haber hemorragias y eso no lo queremos, ¿vale? Eso está bien. Dolor abdominal, obviamente, te duele la barriga. Y una cosa que me ha hecho mucha gracia que es, ¿sabéis cuando tenéis la barriga hinchada porque tenéis gases? Sí. Pues he visto que el término médico de eso es meteorismo. Y me ha hecho una gracia horrorosa que se llame meteorismo, porque me he imaginado un montón de cosas megalocas hasta que he visto que es tengo la barriga hinchada porque tengo un pedo dentro. Meteorismo. ¿Pero por qué se llama etimología? Ah, porque suspendido en el aire. Oh. Claro, porque la barriga está hinchada, suspendida en el aire. No está colgando como cuando es grasa, sino que está hacia afuera. Claro. Tengo que decir sobre el meteorismo. Esto es algo que me ha fascinado toda mi vida. A mí, cuando se me hinchaba la barriga por gases, mi abuela venía con una cinta métrica, que ahora mismo no tengo a mano, y se ponía a hacer Padre Nuestros y a doblar así con el codo para contar cuántos antebrazos medía la cinta métrica. Y en función de un criterio que nunca he llegado a entender, ella determinaba en plan de sí, tienes gases o no, no tienes gases. Y yo le dije a mi abuela, porfa, abuela, enséñame... Porque yo esto lo quiero... Enséñame, o sea, los saber... papers. Claro, quiero saber de dónde viene, de tal, no sé qué. Y ella me dijo, no, solo te lo puedo enseñar en Cuaresma o Jueves Santo, una cosa así. Y ¿qué forma caso... de escurrir el bulto tu abuela, chaval? Que no te acuerdas eso. Pues se lo decía Jesucristo o algo, en plan. Tiene gases, tu nieto. Pero sí, está, o sea, se ha llegado a ese secreto a la tumba. Oh. Madre pero, mía. Qué giro tan sad, realmente. Sí. Que... No, yeah. O sea, yo quiero verlo como que el misterio vive. Yo sigo sin saber. Misterio vive. Porque además ella, o sea, no era como, sí, estás malito, ¿no? Típica cosa de abuela que es como, venga, sí, te tal. Sino que era como, no, estás mintiendo. Y era como, ¿cómo? ¿Cuándo? O sea, yo imagino que está basado como en algo de verdad, solo que ella, o sea, como que el folclore lo ha pasado a través de la lente de la religión. La deformación. Padre Nuestros.
Además, ¿qué era eso? Padre Nuestro y codo y hasta la punta del índice. Y ya está. Ese es un recuerdo súper vivido que tengo y me voy a callar ya. Me ha encantado. Voy a contarte una historia yo también. Te voy a contar la historia de cuando se describe por primera vez la giardia. ¿Qué te parece esto? Porque a mí es que, ¿sabes qué pasa? Que yo todas las historias donde viene introducido Anton van Leeuwenhoek, que es este señor de aquí, ¿vale? Que son los primeros que usó microscopios para ver cosas. A mí este señor me produce entre ternura y asco. Porque claro, él todo lo que veía por su microscopio era suyo, ¿vale? Entonces él ha hecho dibujos de que, pues las primeras ilustraciones son de espermatozoides. ¿Por qué? Porque, en fin, es lo que tenía a mano. Era lo que tenía a mano. Nunca mejor dicho. Literalmente. Sí. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Que este señor describe por primera vez, dibuja, de los primeros dibujos que hay de giardia. ¿Por qué? Porque miró su caca y tenía giardia. Porque eso también lo hizo. Cuando se cansó de una cosa, empezó con la otra. Entonces, es que todo mal. Es que aquí es todo asqueroso. Pero vale, muy eso. Tengo una mezcla entre... Me resulta entrañable porque, honestamente, en el siglo en el que estaba, yo hubiera hecho lo mismo, porque es que no tienes otra cosa. Porque no sabes. Es como, tengo una cosa que de pronto puedo ver todo lo pequeñito que tengo a mi alrededor. ¿Qué tengo a mi alrededor? Pues tengo mis deposiciones. Nevesu, me vas a permitir una interrupción, pero Annie McGarren ha dicho: jugaba la galleta con una placa de Petri. ¡Oh, no! ¡So good! ¡Oh, so good! ¡Dios, Anne, tío! Anne, maravilloso, maravilloso. Mis dieces desde aquí. Vamos a no elaborar en qué significa eso porque queremos que nos den el. No vamos a elaborar. No, eso os Google, vais a Wikipedia. Pero bueno, sí, madre mía. Y la gracia fue eso, que aunque él dibujó la giardia, el protozoo, hasta casi 200 años más tarde no se identifica el parásito. Es como, él lo vio y la gente dijo, ah, pues lol, muy bien, ok, check, fab. Esto es lo típico de fab, pero no retweet. Es un caso práctico de fab, pero no retweet, porque la gente ignoró ese dibujo. La gente le puso mucho texto, ¿no? Sí. Pero sí, es que claro, cuando Leeuwenhoek inventa su microscopio, que además me hace mucha gracia el microscopio, porque es exactamente como está en la diapositiva, te tienes que dejar la puta vista, porque realmente el microscopio de Leeuwenhoek es una lente muy pequeñita, y como es muy pequeñita, tiene un radio curvatura, tiene una curvatura muy, muy intensa, porque para que sea pequeñita, pues se tiene que curvar muy rápido, y entonces simplemente consiste en cerrar un ojo y como intentar enfocar, y la gente se dejaba la puta vista ahí. Y después de dejarse la vista, pues nadie te creía lo de las células, porque realmente el concepto de célula es bastante posterior. Él veía cosas. Él veía cosas. Es como, ¡ay, qué guay! Es como cuando te regalan un caleidoscopio, que tú miras y dices, ¡jo, qué guay!, ¿no? Es como... Sí, okay. Otra cosa. Y bueno, ya tratamiento de la giardia, es que no hace falta ni que os lo repita ya, vaya. Es como... que tenéis diarrea, id al médico. ¿Vale? Id al médico y os mandará lo que os tengan que mandar. Hay antiparasitario, hay anti... ¿Cómo se llama? Si no es antibacterial, es antiparasitario. Yo no lo sé. Parasitario. No sé. Estoy esperando que me responda Sandra. En realidad. Es mi mano derecha aquí ahora mismo, la que espero que me responda a las preguntas. Ahí me sale en Google antiparasitario como cosa que existe. Vale, pues entonces será eso. También. Pues el antiparasitario. Medicamentos. Ándale, el antiparasitario es para gatos. Creo que no se me oye, pero llevo un rato. Perdón, estoy haciendo la compra. Vale, es que con el micro lo que pasa, con el abanico, lo que pasa es que le metes ganancia al micro y entonces no se te oye a veces cuando te estás abanicando. Es una teoría que estoy elaborando desde el directo de hoy. Antiparasitario es correcto. Bien. ¿Qué antiparasitario hay que tomar y durante cuánto tiempo? Lo que te diga el puto médico, ¿vale? Que para eso es el médico y no tú. Y ya, lo último que me queda contaros es cómo contagiaros la giardia para irnos de aquí con el trauma completo. He puesto aquí unas fotos fantásticas de niños. Por si se apetece. Sí. Claro, si el problema son las aguas residuales. Ah, claro. Fab, si tú y yo. Bien, aguas recreativas,
Me voy a bañar al lago, me voy a bañar a la piscina. Y alguien se ha hecho caca en la piscina con giardia, pues la giardia está ahí pululando. Porque además es resistente a los tratamientos con cloro. Así que... Hey, esta no la habéis visto venir, ¿eh? ¿Y cómo se hace, para quitar de la giardia? ¿Quitas todo el agua y vuelves a meter agua nueva o qué? Pues un poco sí, porque hay que filtrarla muy muy bien. O utilizar otro tipo de filtros químicos. Pero el cloro te digo yo que no. Oh, no. Bueno, a ver, al agua se le hace tratamiento de ozono, ultravioleta. Y claro, por eso. Para algo. Sí, sí, sí. Yo solo he encontrado que es resistente a la del cloro. O sea, que echarle más cloro a la piscina no va a hacer que dejes de tener giardia. Hombre, claro que no. Bueno, niños futuro, ¿no? Enfoques a la conclusión. He puesto un poco fotos de niños, sobre todo, porque son la población que más sufre esta enfermedad. ¿Vale? Uh-huh. ¿Por qué? Porque los niños se lo llevan todo para la boca. Sin miramientos. Entonces, claro, como se lo llevan todo para la boca, pues suele ser los niños son los que más suelen tener giardia. Pero vaya, aquí hay de todo. ¿Que por qué está aquí en hospital genital? Como es algo que está dentro del tracto intestinal y al final del tracto intestinal está el ano. El ano es una zona recreativa, ya lo hemos dicho varias veces. Así que... por lo que... al ser zona recreativa, una zona de riesgo, entra como enfermedad de transmisión sexual, ¿de acuerdo? Exacto. Como resume Estena antes, si no te mama el culo, paso que no mame. Pero, perdón, lo siento. Por favor. Sé que querías ir con eufemismos, pero yo creo que podemos citar al famoso poeta, no pasa nada. Sí, yo creo que sí. La gente está también pidiendo en el chat que expliques lo de la sandía. Sí, a eso voy. El primero era las aguas recreativas y lo otro es consumo de frutas y verduras que no estén bien lavadas o que se hayan abonado con el fertilizante que no toca. Esto es importante. Esto tiene mucho que ver con el tema de la agricultura ecológica. ¿Vale? No se puede ni regar con aguas fecales ni utilizar compost procedente de excrementos para el cultivo de alimentos que se vayan a consumir crudos. ¿Vale? ¿Por qué? Porque si no se lavan bien, transmiten enfermedades. Como pasó, yo siempre pongo el mismo ejemplo, porque es el ejemplo que todo el mundo conoce, de los pepinos de Almería. Que nunca fueron los pepinos de Almería. ¿Vale? Encima, sí. Claro. Que encima, porque era la soja alemana, que era una soja alemana que se había regado con aguas fecales. Como la soja se consume cruda, pues era la soja lo que estaba provocando la... ¿Puedes contar cuál es esa historia? Porque yo es la primera noticia que tengo de no, ¿no la conoces? No, sí. Para nada. ¿De qué año es? Pues hace 5 años, 6 años. Por ahí, sí. ¿No? Ah, bueno, yo por aquel entonces no existía. Que creo recordar que lo que pasó fue que los alemanes detectaron una infección más o menos generalizada en mucha gente y lo conectaron con las hortalizas que compran a España, porque nosotros somos uno de los proveedores más grandes de hortalizas, frutas y tal, uh-huh, al resto de Europa, ¿no? Sí. Y nos tildaron a nosotros, nos apuntaron a nosotros, dijeron, son los pepinos de Almería. Pero además, entonces, camiones tirados en las fronteras de... Pero vaya. Sí. ¡Ah, recuerdo eso! Sí. Se dieron parda, bueno, hubo agricultores que literalmente lo dieron gratis a gente, porque es que sabían que no lo iban a vender, o sea, cosechas tiradas, y al final no tuvo nada que ver, fue la soja. Fue la puta soja ecológica. Y era la soja ecológica, tío. Fue la soja ecológica, al final la causante, así que bueno. Entonces eso, si consumís productos que tengan que ver con agricultura ecológica sostenible, como siempre os digo, la pegatina a veces no vale del todo. Enteraos bien de cómo se riegan y cómo se abonan esos cultivos. No estoy en contra de ellos, simplemente digo que lo hagáis con cuidado porque hay mucha gente que no lo sabe. Hay gente que dice, no, yo tengo un huerto urbano y, por ejemplo, pues con las aguas fecales, que como yo tengo un campito con las aguas fecales, pues yo riego las lechugas. Pues no te comas esas lechugas. Riega arroz, que el arroz no lo vas a consumir crudo. El arroz sí lo puedes regar con aguas fecales, pero cultivos crudos no. También te digo, arroz en un huerto urbano, telita marinera. Bueno, ya, a ver... Era por poner un es que es el primer ejemplo de comida que se me ha ocurrido que se tiene que cocinar. o leguminosas. Una leguminosa pues casi siempre la vas a cocinar, aunque sea hervida. Sí. Entonces, sí. Eso sí lo puedes hacer.
Luego, importante, contacto con alguien que no se lave bien las manos y esté infectado. ¿Vale? Voy a hacer caquita y no me lavo las manos y luego la choco con todo el mundo. Pues, giardia para todos, ¿vale? Coronavirus, no lo hagas. Exacto, coronavirus o giardia, tú eras. Esas son las opciones que hay si no te lavas las manos. Y el último que he puesto, este de la botellita esta de agua, es porque no hace falta, es como el coronavirus, no hace falta contacto directo. Si tú tocas algo que ha tocado otra persona que tiene giardia, pues te lo puede pegar. Básicamente. Entonces, claro. Una cosa que, por ejemplo, se pone muy... que es muy importante en temas de cocina, de restauración, es... Y en tema de pisos de estudiantes, que esto a la gente se le olvida completamente. En los pisos de estudiantes, los cubiertos, no le echéis una huella y ya está. Lavadlos. Porque no sabéis qué tienen vuestros compañeros de piso. ¿Vale? Y si podemos intentar evitar el mayor número de contagios, mejor. Que yo sé que el peor de vuestros problemas es coger giardia en un piso de estudiantes porque hay cosas peores probablemente viviendo ahí dentro. Pero... Literalmente estaba Malexi diciendo eso. Dice, piso de estudiantes, zona cero de todo. Claro, pero es eso. Yo, por ejemplo, en mi primer piso de estudiantes tenía mis propios cubiertos. Entonces, pues... Era como intentaba mantener todo lo más... Porque soy una maniática y porque como sé que vive dentro de cosas microscópicas, pues a mí eso me genera mucha paranoia. Por eso me da miedo leerme el libro de Sandra. Pues si al final termino por no salir de mi casa. A mí me pasó mientras escribía, pero porque tenía que escribir también, entonces no podía salir de mi casa. Pero... No, pero o sea... No fomenta la hipocondría, o sea, son cosas que ya sabéis seguramente, simplemente explico por qué vuestro cuerpo está preparado para intentar afrontar esas cosas, no os preocupéis. Mucha gente me ha dicho, si eso me tranquiliza. Eso podemos leerlo yo, supongo. Eso sí, me tranquiliza bastante. De casa, si lo leéis. Ay, Neves, en el chat, pregunta Guillem EPT, dice, si tú después de chocar la mano con ese chaval no te tocas la boca y te limpias bien las manos, ¿también lo pillas? Si te limpias bien las manos, ya está. O sea, si le chocas la mano y sabes que va a tener giardia... Pero ¿qué es el problema? Que nosotros nos tocamos la cara inconscientemente muchas veces al día. Entonces, a lo mejor, en el camino hasta el cuarto de baño, te has tocado la cara y no te has dado ni cuenta. Ya, es que... De hecho, me acuerdo... al principio del estado de alarma que los crespos tuvieron un día que era el reto no tocarse la cara. Yo no podía. Yo estoy sufriendo. Fue muy complicado. Yo estaba sufriendo. Digo, ¿cuándo les voy a poner denuncia? Pero porque tú querías poner la denuncia y ya está. Bueno, claro, es que alguien tiene que estar vigilando. Alguien imparcial. Claro, eso es importante. Sentido, en ese sentido, quedan pocas semanas de chucrespos. Y una vez se acabe la temporada, the game is over. Y ganamos, como no lleguemos al número de denuncias. Ah, que tiene fecha de caducidad. Claro. Vale, pues retiro lo dicho. Yo estaba en plan de pobrecitos crespos. Voy a usar mis escenitos para... Vamos a hacer una cosa, Arcadi. ¿Y si hacemos que lleguen a 100 el último programa de la temporada? ¿Y cómo vais a hacer eso? ¿Eh? ¿Cómo vais a hacer eso? Mira, una cosa que nos ha enseñado una cosa que nos ha enseñado el capitalismo y el comunismo a la vez es que la unión hace la fuerza y que toda la gente que tiene escenitos en el chat se lo puede dar a otra persona para que ponga denuncias. Espera un segundo. O sea, eso es un agujero contractual muy grande, ¿eh? Eso no lo había pensado. No. De no, agujero no, nada. Es el mercado, amigo. Es el mercado, amigo. No, pero de la misma manera, también es cierto que nosotros podemos hacer que mucha gente esté junta y nos cancele denuncias. Ya, sí, prueba con eso. ¿Por qué te crees que le pusimos un precio tan alto a las denuncias? Porque sabíamos que se iban a inundar. Momento, habéis tocado. Esto es control de libre mercado, eso no vale. No, coño. Encima os hicimos el favor. Os hicimos el favor porque vale 2.500 escenitos poner una demanda y solo 1.000 quitarla. Eso es cierto. Claro. Porque hay más demanda. No me acuerdo de mis propias... ¿Te acuerdas de tus propias reglas?
All right. Pero bueno, esto no es Chugres Post One Demanda. Es que se nos va porque tengo muchas ganas de que salga ese fanfic, sobre todo porque la gente se está volcando a la hora de escribirlo. O sea, si no lo leéis vosotros, lo leo yo si hace falta. Hacemos un directo nocturno tú y yo, Arcadi, y lo leemos y ponemos voces. En plan de... Cristo Senpai. Ignacio Kun. Llevo tiempo desconectado del fanfic. Espera un momento, voy a leerlo un poquito hoy. Yo solo digo que si queréis participar en la construcción del fanfic, podéis hacerlo en el Discord exclusivo para suscriptores y suscriptoras de CineTV. De hecho, ahí están las instrucciones por si alguien es suscriptor y dice, ay, yo quiero meterme, quiero echar. Ya está Pandora diciendo, poner en el Discord cuántos escenitos tenéis para ver a quién se lo podemos dar para poner las denuncias. Ay, me encanta. Bueno, yo he puesto los créditos porque yo creo que ya está bien de molestar a esta gente. Sí. Que somos unas pesadas. Cosas que no se me pueden olvidar deciros. Primero, muchas gracias a toda la gente que está saliendo hoy en los créditos, porque es horrorosa la cantidad de gente que está saliendo y yo voy a llorar, honestamente. Muchísimas gracias a todos. Voy a llorar. O sea, amor infinito. Luego, no he visto tantos nombres nunca. This is an announcement en primicia, ¿vale? Y casi en exclusiva. El lunes tenemos programa especial con invitados especiales. Todo mega especial y todo, madre mía, la que se está liando, Maris Mías, la que se está liando. Hoy han venido dos heteros, la semana que viene vamos a compensar con dosis extra de maricones. Pero exactamente. No os imagináis... Es que no tenéis ni idea de la que estamos liando. Es que... Vais a potar un puto arcoíris. Vais a sudar purpurina. Yo lo estoy haciendo ahora mismo. De hecho, por mi brazo... Aún te queda purpurina de ayer. Sí, uff. Así que nada, lo dicho, muchas gracias a Sandra y a Pepelu por venir, de verdad, sois un amor y a ver cuándo me firmas el libro, Sandra. Es verdad. Ajá. Lo queráis. Y muchísimas en gracias en mi no firma de libros que no puedo firmar. Eso, la firma digital de libros. Ojo, que conozco a un chico que lo ha hecho, que cogió, fue a una librería de estas que tienen servicio online, firmó unos cuantos libros y dijo, las personas que lo pidan en esta tienda lo van a tener firmado. Pero mola como dedicarlo, ¿no? O sea, ya, yo siempre digo, ¿cómo te llamas? O sea, mola más, tipo, si no sería como, hola, gracias por comprarlo. Lo puedes poner en Wallapop, Pues poner en Wallapop, te dedico mi libro. Afamada divulgadora, vende libro... Dedicado. Firmado. Bueno, chicos, en cualquier caso, que muchas gracias a vosotros por invitarnos. Nosotros no deberíamos estar aquí y, bueno... ¿Os lo habéis pasado bien? Yo me lo he pasado muy bien. Con asiduidad, así que, oye, qué guay. Bueno, ¿que le hacemos la raid a Alex Ribeiro o qué? Ya no le podemos decir no cagues en la piscina porque se lo dijimos la otra vez. Le podemos decir algo sobre Albania. ¿Cuántos mapas de Albania has dibujado tú, Alex? Eso le va a confundir, pero creo que podemos mejorarlo. Ay, a ver, venga. Las raids post extravaganza, que el otro día le saludamos de parte de los rojos furro comunistas. Es verdad, los rojos furro comunistas. Es que claro, Pepelu está acostumbrado a sus raids donde dicen cosas normales, pero aquí decimos no cagas en la piscina, saludos de los furro comunistas, porque a nosotros somos así, gente extravagante. Extravagante. No volverá a ocurrir, perdón. Justicia al nombre. No juegues a la galleta con una placa de Petri. Estás buenísima. Bueno. Estás buenísima, bueno. Guille. Qué bueno. Mis 10. Cojan eso, apúntenla, que voy haciendo la raid porque me ha encantado. Dios mío, estoy ya sufriendo por el pobre Alex, me parece fantástico. Alex Ribeiro lo he escrito bien. Pues nada, chiquis. Mañana programa con Alberto de Aventuras Barbudas, el cambio climático son los padres. Los miércoles aquí este muchachito tiene su propio show donde habla de movidas y de gente y todo chunga que se inventa mazo cosas. Como resumen, sí. No está mal. De hecho, mini spoilers, tal vez os veremos pronto. ¡Oh! Pues venga, despídense que si no se me va el tiempo de la raid, toca hacer otra vez. Bueno.
Bueno, chat, un abrazo a todos. Un abrazo a todos, chicos. Acordad lo de la placa de Petri. Lo de la placa de Petri. ¡Ah! Lo de la placa de Petri. Y ya un está. Besazo.